Profeta Elías, un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta. Es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las glorifica tu nombre. Y una voz vino del cielo diciendo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces vino a escena la novia del Cordero en Pentecostés. Nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre de gloria, por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre. Después de las siete edades de la iglesia, una vez más en los días de la manifestación del Hijo del Hombre, clamamos: paz, Padre, glorifica tu nombre otra vez, porque han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre de gloria, por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre. Thank you.
busqué la novia del cordero pasaría. Misericordia y por tu verdad, no a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. Sino a tu
tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, no a nosotros da Jehová, sino a tu nombre da gloria. No a nosotros, no a nosotros da Jehová, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia sino a tu nombre da gloria, sino a tu nombre da gloria, sino a tu nombre da gloria. Pasaron
hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Damos comienzo a un nuevo compañerismo y vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por las bondades que nos ha dado en este último tiempo. Muchas gracias, Señor. Nos acercamos nuevamente ante tu presencia. Esto es tu palabra perfecta, tu palabra dador de toda dádiva, Señor. Palabra que al principio tú dijiste que tú mismo eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Y esa misma palabra ha sido en estos últimos tiempos, Señor, y todo has cumplido, Señor, a cabalidad. Cada puntuación, cada tilde, tú has cumplido, Padre amado. Y nos encontramos en este punto de la tierra, conociendo tu glorioso mensaje, Señor, y arrepentidos de nuestros pecados, Señor. Pero necesitamos de que tú entres en la cena, Señor, porque te pedimos perdón, pero no sabemos por qué. Es por tu sangre que derramaste, Señor, y esa sangre está en nuestras manos, oh Padre amado. Oh Señor Dios Todopoderoso, entonces, que sea tu voluntad lo que hacemos en todos los días, Señor, en este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, oh Padre amado. Bendice grandemente al alma, al corazón que también estará lecturando en esta tarde, Señor, compartiendo de tus bondades, compartiendo estos gloriosos mensajes, Señor, que tú nos has dado, Señor. Tú ordenaste a nuestro profeta gentil que almacenara este alimento espiritual para vuestras almas, para un pueblo del último tiempo, Señor, un pueblo predestinado, una manada pequeña, oh Padre amado. Señor Dios Todopoderoso, entonces en esta tarde queremos continuar con este compañerismo. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías y es tu palabra, Padre amado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ayudes entendiendo y que abras vuestra sabiduría y entendimiento. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Mis amados hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo, la lectura y compartiendo estos mensajes. Mensaje, preguntas y respuestas número 1. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de agosto del año 1964. Para continuar con la lectura, estamos en los párrafos ya 71. Dice así en el párrafo 71. Así que allí nos arrodillamos y la encomendamos a Dios. Yo dije, yo sé que ella tiene 18 años de edad, los cumplirá en unos días, y ella y una muchacha a su edad pensará acerca de novios, y nosotros la hemos mantenido aquí. Dije, yo no he querido verla casarse, yo quiero ponerla aquí en la oficina para que haga el trabajo. Yo quiero verla llena con el Espíritu Santo y que viva de esa manera. Y ella, pues todos queríamos eso. Ella dijo, pues no podemos hacer eso. Dijo, ella no escuchará eso. Yo dije, espera un momento. Hemos hecho todo lo que pudimos. Ahora ponla en las manos de Dios. Encomiéndala. Y dije, entonces cuando ella haga algo, di, Vicky, amor, tu madre no quiere que hagas eso, pero yo soy tu amiga. Permaneceré a tu lado, ven, que ella sepa que tú la amas. Ella va a encontrar a alguien que la ame y pudiera ser la mujer incorrecta, ven. Yo dije, sé tú la mujer que la ame. Dije, cariño, eso suena algo crudo, pero la gente viene de todas partes y pone citas para entrevistas personales y cosas. Dije, soy tan común, somos comunes del uno para el otro, porque somos esposo y esposa, pero nunca dejemos que eso suceda. Tú debes de recordar, esto es en el nombre del Señor. Así que ella dijo, muy bien, nos arrodillamos y la encomendamos a Dios. Dijimos que quitaríamos nuestras manos de ella. Esa tarde ella entró. Ella dijo, bueno, me imagino que todavía estás diciendo que no voy a ir allá. Mira, dijo, no, yo nunca dije
nada al respecto. Dijo, tú sabes, tu madre no quiere que hagas eso. Y tú sabes que eso casi mató a tu papá cuando él te escuchó allá tocando esa música Boogie Good o lo que haya sido con esa muchacha. Dijo, ahora él no quiere que tú hagas eso y nosotros no queremos que tú hagas eso, Becky, pero lo acabamos de encomendar al Señor. Quiero que sepas que te amamos. Cualquier cosa que tú hagas, nosotros todavía te amamos. Ella gritó, dijo, yo voy a ir de todas maneras. Le dijo, muy bien, cariño. Y se fue. Dijo, muy bien, voy a tener la cena lista para cuando tú regreses. Ella nunca fue. No, ella nunca fue desde entonces, ve. No mucho tiempo después de eso, ella conoció a Georgi. A Georgi es un cristiano. Eso arregló el asunto. Ella estaba tratando de decirle a la señora Wood el otro día acerca de eso. Ella dijo, oh, me parte terriblemente. Me porté terriblemente mal. Dijo, mi papá y mi mamá me encomendaron al Señor. Dijo, terriblemente mal. Pero eso fue malo para nosotros. No queremos que sea más malo que eso. Ven, déjenlo así. Muy bien. Párrafo 72. Hermano Branham, ¿qué piensa acerca de nuestro...? Yo recuerdo haber leído esta. Yo iba a guardarla para más tarde, pero creo que vale más que la lea. Es letra de mujer. Ella debe de ser de Kentucky, porque ella tiene aquí un papel de la compañía de cemento Cosmos, Portland. Hermano Branham, ¿qué piensa acerca de nuestras hermanas de la iglesia usando esos vestidos cortos? ¿No mancha nuestro testimonio y pone el mal ejemplo para nuestra juventud en esta nuestra iglesia? Parece que el ver a una mujer adulta usando un vestido tan corto que enseña sus rodillas cuando ella camina, quienquiera que usted sea, hermana o hermano, quienquiera que sea, yo estoy de acuerdo con usted, 100%, es una desgracia. Pero díganme, ¿qué se puede hacer al respecto? Lo predico tan duro como puedo predicarlo. Ellas la siguen haciendo. Así que es juicio para ellas, porque la palabra salió. Sí, yo verdaderamente estoy en contra de esos vestiditos pegados a la piel que se miran como... Yo constantemente reprendo a mis hijas, Becky y Sara, no me importa cuán pequeñas están. Yo las reprendo todo el tiempo. Yo pienso que aún usan sus vestidos. Mera reprende a Becky todos los días por ello. Ven, vestidos cortos, porque las niñas, usted puede esperar eso en niñas y usted tiene que corregirlas. Pero cuando se trata de una mujer, hay algo mal allí. Ven. Párrafo 73. No quiero herir sentimientos. Yo únicamente estoy contestando preguntas. Usted me preguntó de corazón. Yo le estoy contestando de corazón. Si usted encuentra la solución, yo, por favor, venga y dígame. Yo lo haré, si puedo hacer algo al respecto. Como alguien dijo el otro día, él dijo, bien, déjeme decirle, hermano Branham, dijo, déjeme decirle que Adán y Eva, dijo, eso fue exactamente, ellos se comieron una manzana. Y yo me fijé que ahora cambiaron eso. Ellos dicen ahora que se comieron a un creo que lo llaman un qué, un hombre en la congregación contesta, albaricote. Albaricote. Sí, fue un albaricón, el que ellos se comieron. Bien, es tiempo de pasar los albaricoques. Otra vez, si eso lo hace darse cuenta de que están desnudos, ven. 74. Hermano Branham, yo he aceptado el mensaje de Dios para hoy, y también nuestro hijo, y ambos hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Mi esposo no ha aceptado el mensaje y está peleando contra este mensaje. Y él ha influenciado a nuestro hijo y lo está llevando a una iglesia metodista. Él quiere que yo vaya con él a la iglesia cuando no tenemos servicios aquí en el tabernáculo. ¿Sería correcto que yo fuera con él o sería mejor quedarme apartada de esa denominación?
Bien, querida hermana, ella no firmó su nombre, pero tal vez usted está escuchando su pregunta. Si no, usted la escuchará en la cinta. Vaya con su esposo, pero no sea participante de lo que ellos hacen. Ve, usted debe amar a su esposo y el amor es lo que lo hace. Usted solamente sea muy salada y él va a tener sed si hay algo en él. No sé una a la denominación de ellos. Usted dijo, apartarme de esa denominación. No se una, vaya. Si usted no puede obtener una barra entera, obtenga la mitad. Si no puede obtener la mitad, solo coja una rebanada. Bien, ve. Pero de esa manera es como usted ganará a su esposo haciendo eso. No sea arrogante. Entonces él sabrá que él tiene tanto como usted tiene. Ve. Pero cuando usted puede mostrar algo que usted tiene que él no tiene, eso le dará a él sed de ser como usted. La esposa santificada santifica al esposo. Eso fue solamente un consejo. Así que yo pudiera tardar mucho tiempo en eso, pero queremos contestar tantas como podamos, porque veo que únicamente tengo unos 22 minutos. Muy bien. 75. Hermano Branham, yo creo el mensaje que usted enseña con todo mi corazón. Conmueve mi alma. Sin embargo, mi esposa y mi hijo no se regocijan en la palabra. Ellos no desean separarse de algunos de sus hábitos mundanos. Usted dijo que nosotros deberíamos de reclamar nuestras familias. Es muy difícil para mí hacer eso, viendo que ellos no viven para la palabra o en la palabra. ¿Cuál es mi deber, Señor? Los reclamo y creo u otro. Padre, tu voluntad sea hecha. ¿Y estar contento en el estado en que me encuentro? Yo apreciaría su guianza, hermano Branham. Dios le bendiga a mi hermana o hermana, quien quiera que usted sea. Yo los encomendaría al Señor. Yo ve, porque todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Ve. Ahora, la única cosa que usted tiene que hacer es, para 76, el otro día hizo que mi corazón se llenara de gozo yendo de arriba abajo viendo a estos hombres de los moteles. Fui allá donde el señor Vicker, él me dijo, Billy, ¿sabes qué? No voy de comer a toda tu, dice, yo doy de comer a toda tu congregación cada domingo. Cuando el dúo Boar alimenta cerca de 300 cada domingo. Ve. Y fui allá y un señor allí, un caballero allí en el ranch, un hermano muy fino, lo conocí. Él dijo, yo dije, bien, eso está muy bien. Le dije, yo agradezco que usted mantenga alejada toda esa cosa de allá, todo ese desorden de allá. Él me dijo, sí, señor hermano Branca, yo me pregunté, ¿cómo me conocería? Bien, yo dije, ¿cómo me conoce? Él dijo, yo lo conozco, dijo él. Yo le doy de comer aquí a toda su congregación cada domingo por el bien, dijo él. Y quiero decirle a usted algo, son gente fina, son gente fina. Ahora, bien, eso me hizo sentirme bien. Ustedes, mis hijos, bien. Cuando yo escucho que mis hijos actúan bien y son buenos, eso hace que papá se sienta muy bien. Ven, así que ustedes entienden. Párrafo 77. Ahora, madre, cuando, hermana mía, si su esposo quiere que usted vaya a la iglesia metodista, vaya usted. Pudiera ser que usted no reciba toda una barra de pan, pero aún si ellos dicen que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, usted crea eso. Porque nosotros también lo creemos. Ahora, si ellos van a meterse en otros desórdenes y cosas, déjelos que lo hagan. Pero usted coma esa porción del pan, ve. Y con eso usted muestra por la dulzura de su vida y su consideración por otros. Y si usted no la ha recibido, querida hermana, ore hasta que usted la reciba. Así usted no tendrá que fingir nada artificialmente, porque cuando usted hace eso, no es real. Su esposo puede notar eso, pero usted, cuando usted realmente ha orado hasta llegar al punto en que su vida está llena de la sal del Salvador,
hará contacto. Si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Yo iría. Sea muy cuidadosa. Sin embargo, no se una a la iglesia de ellos. Por favor, no haga eso. No se una a la iglesia de ellos. Pero vaya. Párrafo 78. Hermano Branham, aquí está una pregunta que ha sido algo desconcertante para varios de nosotros aquí. Uno, perdónenme, en algunas cintas usted habla únicamente de los judíos siendo salvos después de que la novia sea raptada. Y está subrayada. Por favor, explique totalmente acerca de los gentiles que no se van en el rapto. Yo pensé que usted dijo que los gentiles que quedaron pasaron por la tribulación y dieron sus vidas como testimonio de Jesús. Cuando él regresa de los gentiles para irse a los judíos, cuando él se torna de los gentiles a los judíos, entonces no hay más oportunidad para los gentiles de ser salvos. Únicamente los gentiles que han sido salvos, pero que no recibieron la verdad del último día, pasarán por el período de la tribulación y entonces serán salvos en el fin. ¿Es esto correcto? Por favor, explique. Porque usted dijo que solo habrá un número pequeño que se va a ir en el rapto. ¿Qué de la gente que cree en el Señor ahora y de la manera, y que no cree de la manera que usted predica este mensaje del último día? ¿Serán ellos salvos? Y luego la hermana afirmó su nombre. Ahora, muy bien. Pregunta. Muy buena pregunta. Ahora, en primer lugar, la confusión está en lo que yo he dicho acerca de lo que los días gentiles habrán terminado cuando la tribulación, en la tribulación. Ahora, yo no veo a los gentiles en la Biblia. La novia gentil, la novia, no la iglesia gentil. La iglesia gentil pasará por el período de la tribulación, bien, pero no por sus... Ve, la novia es la elegida. Ellos no pasan por otra cosa sino el rapto. Ellos son cambiados y sacados del mundo. Ve. Ahora, yo explicaré eso aquí en una pregunta que está más adelante, trayéndolo desde Lutero, y entonces usted verá lo que significa. Es la maduración del cuerpo. Ve. Ahora, fíjense. Ahora, los judíos que quedan son aquellos a quienes se les predicará por los dos profetas, Elías y Moisés. Párrafo 79. Ahora, párrafo 79. Ahora, estos son mis propios pensamientos, hermanos ministros, en mi propia manera que yo siento que el Espíritu Santo me lo ha revelado a mí. Ahora, la siguiente cosa que sucederá es la judía o la novia gentil elegida siendo arrebatada con el resto de la novia gentil elegida que ha habido por las edades, siendo arrebatada en la presencia de Cristo en los cielos. Los muertos se levantan. Los que están vivos y permanecen son cambiados y juntos son arrebatados en el aire para encontrar al Señor. Entonces, porque después de la ceremonia nupcial en gloria, Jesús, después de que ha sido arrebatada a los cielos, Jesús regresa a la tierra y Él mismo se da a conocer a su pueblo, en tipo, así como José se dio a conocer Él mismo a sus hermanos. Y su esposa, ningún gentil estaba presente, nadie excepto José. Cuando Él mismo se dio a conocer a sus hermanos, ¿entendieron eso todos? Amén. Párrafo 80. Él envió... Aún su esposa estaba en el palacio. El tipo que la novia estará en el palacio en gloria en ese momento. Entonces Jesús mismo se da a conocer a los judíos. Bien, después de la ceremonia nupcial, los 3 años y medio y la aflicción de Jacob, esos 3 años y medio. Esos 3 años y medio, el fin de la 70ª semana de Daniel. Se le quitará la vida al Mesías a la mitad de... Y él profetizó 3 años y medio y se le quitó la vida.
Por lo tanto, todavía quedan 3 años y medio para los profetas, Moisés y Elías. Y entonces, al final de sus 70 días que han sido determinados para el pueblo, como Daniel dijo, entonces al final de esos 70 días, Jesús mismo se dará a conocer a ellos. Él es ese príncipe que debería venir a los judíos. Ven. Amén, hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 1. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 23 de agosto del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 81 al 90. Amén. Dios la bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Preguntas y Respuestas, parte 1, párrafo 81. Ahora, y entonces en ese tiempo, ven, la novia gentil está en el cielo, y las vírgenes que durmieron, la virgen gentil, no va a ser salva durante ese tiempo. Ella ya ha sido salva, pero ha sido rechazada como parte de la novia. Y ella solamente pasa por el período de la tribulación para el tiempo de la purificación, porque ella ha rechazado a Cristo, la palabra, para su purificación. Entonces ella tiene que sufrir por sus hechos, pero la novia, quien ha llegado a ser la palabra, se hizo de Cristo una expiación total, porque Él es la palabra. Ese cuerpo fue hecho pedazos, y cuando ese cuerpo fue hecho pedazos, la novia estaba en ese cuerpo, porque es toda la palabra. Amén. ¿Lo ven? Cuando Jesús sufrió en ese cuerpo, Él sufrió, porque un hombre y una mujer son una persona. Eva fue tomada de Adán y la iglesia, ¿qué sucedió? Dios abrió el costado de Adán y de allí sacó una compañera, la novia. Y Dios abrió el costado de Jesús en el Calvario y sacó a la novia. ¿Ven? Y cuando Jesús murió en el Calvario, recuerde, la novia no fue sacada del cuerpo hasta que el cuerpo estaba muerto. Él ya había muerto y ellos iban a quebrar sus piernas. Y el profeta dijo, no habrá ni un hueso quebrado. Así que ellos levantaron el martillo para quebrar una pierna. Y un hombre fue con una lanza y le atravesó su corazón. Y agua y sangre salieron. Él ya estaba muerto. Ella ya estaba redimida en el cuerpo por su muerte. Así que ya no hay un periodo de sufrimiento y tribulación para la novia. ¿Ven? Ella se va. Pero la iglesia gentil que solo cree en él y acepta los credos denominacionales y demás. Y como esta pobre persona dijo, mi esposo y mi hijo todavía aman las cosas del mundo y cosas como esas. ¿Ven? Ellos no han aceptado esa redención, porque cuando usted la acepta, lo limpia automáticamente. Aquel que es nacido de Dios no comete pecado, no hay deseo, nada en él por las cosas del mundo. Jesús dijo, aquel que ama al mundo, cosmos, o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en él. Él no está enamorado del novio, ¿ven? Por lo tanto, ella tiene que pagar esa pena. Y no, ella no es salva durante ese tiempo. Ella ahora es salva de la muerte eterna, pero tendrá que pasar por el periodo de la tribulación para la purificación. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, eso, creo que eso contesta esa pregunta. Veamos, hay algo más aquí. 84. Por favor, explique
¿Por qué usted dijo que solo habrá un número pequeño que se va a ir en el rapto? Esos son los que en la tierra van a ser cambiados. Jesús dijo, estrecha es la puerta y angosto es el camino, pero pocos serán los que la hallan. ¿Qué de la gente que ahora cree en el Señor y no de la manera que usted predica? Ellos no tienen que creer esto. Ellos no tienen que creer de la manera que yo lo predico, ¿eh? No tienen que creer eso. Para el mensaje de la última hora, ¿serán ellos salvos? Sí, sí, ellos, si ellos creen en el Señor, ¿ve? Y si ellos no están de acuerdo y dicen, yo no creo que Él es la palabra, yo no creo que esto está bien, yo no creo en el bautismo del Espíritu Santo, eso muestra hacia dónde van ellos, al periodo de la tribulación. Pero aquellos que pueden aceptar la palabra en su plenitud, no a mí predicándola, porque es la Biblia la que lo dice así. Aquellos que aceptan eso son libres, porque ellos, la palabra, ya ha sido juzgada. Ahora, ¿pudiera un juez justo juzgar a un hombre dos veces por cualquier cosa si la pena ya ha sido pagada? Si yo estuviera en la casa de empeño y usted llegara y dijera, yo lo voy a redimir a él, y usted entra y paga el precio por mi redención, y esa es mi pena por estar en la casa de empeño, y usted paga mi redención, entonces, ¿cómo puede el prestamista reclamarme otra vez? A menos que yo me venda otra vez, ahí lo tiene. Cuando yo rechazo la plenitud de la palabra, entonces regreso otra vez directamente a la casa de empeño. ¿Ve? ¿Ve? Entonces lucho por salir si puedo. Pero él me redimió. Muy bien. Espero que eso. Tengo tantas aquí. Quiero llegar a estas que. 86. El tercer jalón. Y es el hablar la palabra. Parece totalmente posible para usted el hablar la palabra y uno sería completa y totalmente restaurado, totalmente listo en posición para el rapto de la resurrección, el Hijo del Hombre. ¿Es esto así o no? Y uno haría esto si se viera obligado. ¿No escaparía uno de todas estas cosas? Tiene unas comillas allí. ¿Escaparía uno de todas estas cosas y estaría en pie delante del Hijo del Hombre? Lucas 21:36. Ahora, mi querido amigo, ¿ve? Ahora, yo creo que usted ha hecho aquí una buena afirmación. Sí, señor. Sí, señor. Ahora, eso sería así. Usted dijo, hermano Branham, en otras palabras, esto es lo que estoy, yo no pienso que es, yo puedo. Yo creo que no tratando de mejorar lo que usted dijo, pero yo creo que puedo hacerlo un poquito más claro para el pueblo. ¿Ve? Usted está creyendo por causa de las palabras habladas y cosas como esas que él dijo al respecto. Y todos ustedes aquí fueron testigos de las ardillas y de todas estas otras cosas que se han hecho, pero ¿se fijaron ustedes que eso fue dado soberanamente? Yo nunca le pedí a él, Señor, permíteme hacer esto, hablar estas cosas de esa manera, hacer estas cosas allá. Yo nunca le pedí eso a él. Él, por su propia voluntad divina, vino a mí y me dijo, tú ve y haz esto, ven. Yo no estaba pidiendo nada de esto. Moisés nunca pidió ir a Egipto, pero fue Dios el que lo envió a Egipto. ¿Ven? Ahora, yo creo que el Espíritu Santo pudiera venir a mí y decirme en una visión, ve y dile a cierta persona que no, ellos están tratando de vencer una cierta cosa y ellos no pueden hacerlo. Y andan fumando, andan bebiendo,
andan mintiendo, robando o cometiendo adulterio, fuera lo que fuera, o ellos tienen espíritus lascivos. Y uno solamente va a donde ellos están y dice, tu espíritu, sal de allí. Yo pongo en libertad a este cautivo. ¿Sucedería eso? Absolutamente sí. En verdad, eso sucedería absolutamente. Sucedería. Pero ahora, en base a mi propia suposición, ahora, suponer es, significa aventurar sin ninguna autoridad, ¿ven? Yo voy allá para ayudar a esta persona. Yo solo estoy suponiendo que todo va a estar bien, ¿ven? Entonces, yo no sé. Yo puedo invocar el nombre del Señor sobre ellos. Yo puedo orar por ellos, hacer todo lo que desee. 88. Si yo pudiera hacer las cosas a mi manera esta mañana, yo acabo de tener una entrevista con esta damita sentada aquí en esas sillas de ruedas para traerla hoy a esta reunión. Ellos tuvieron que llamar al departamento de bomberos para sacarla de su casa en Chicago. Y gente que vive al cruzar la calle no viene a las reuniones. ¿Ven? ¿Qué haría yo? Si eso estuviera en mi poder, yo tengo la autoridad para hacerlo, pero tengo que esperar órdenes para hacerlo, ¿ven? Yo tengo la autoridad de parte de Dios para hacerlo, pero ahora, cuando Él da las órdenes, ella regresaría sana a su casa, ¿ven? Yo sé que esa es la verdad, ¿ven? Yo estaría tan dispuesto a morir esta mañana por eso como lo estaría en cualquier cosa, ¿ven? Esa es la verdad. Pero primero, ¿ven ustedes? Es todo lo que ni uno, aún el mismo Jesús dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, también lo hace el Hijo igualmente. Nosotros sabemos eso. San Juan 5:19. Muy bien. No hace nada el Hijo por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer. Eso hace el Hijo igualmente. Muy bien. 89. ¿Se cumplió alguna vez la visión que usted tuvo hace años del gran milagro que iba a suceder cerca de Corydon, Indiana? Mire, en mi libro, cuando recibí esta y puse un signo de interrogación, por ahora iba a haber un tiempo que tenía que vigilar en dónde esos cedros. Allí, al empezar usted a bajar la colina en el otro lado, bajando hacia Corydon, después de que usted llega a la cima de la colina en New Albany, yo debía de vigilar cerca de esos cedros en donde acontecería un horrible accidente en el cual yo iba a estar. Y por la gracia de Dios, yo escapé cuando una joven, bebiendo una botella de whisky, murió. Su garganta fue cortada allí mismo con la botella que tenía en su boca. Una muchacha de 16 años. Y yo hubiera estado también allí en ese momento, ¿ve? Ahora, eso pudiera haber sido acerca de lo cual usted estaba hablando. Yo leí eso. 90. Y luego también cuando tuve esa reunión con el hermano Ben Blossom, pudiera haber sido eso. Pudiera haber sido Georgia Carter. ¿Ve? Esa fue otra cosa que sucedió allí. Y hay 4 o 5 de ellas allí. Yo no vi nada que no haya sucedido. Si la persona que escribió esto lo pudiera escribir otra vez y me dijera lo que yo dije durante ese tiempo, entonces yo lo buscaré. ¿Ve? Si usted me dice lo que yo dije, la visión, porque me fijé allí en la visión las cosas que yo anoté en el libro. Y aquí está en donde sucedieron de esta manera. Yo no tenía nada escrito que yo supiera. Ninguna cosa específica aparte de esa. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos compartiendo en esta tarde este mensaje titulado Preguntas y Respuestas, parte 1.
Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de agosto del año 1964. Párrafo 91 dice para continuar. Y luego había allí otra cosa, que era la conversión de Omar Pris, allí en ese tiempo cuando él me criticaba duramente. Y usted sabe, él vino al tabernáculo y fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Él peleó conmigo tan duro sobre eso. Y me quedaba con él durante la noche. Yo lo seguí amando, quedándome allí a pesar de todo. Pero finalmente él vino porque el Señor me dijo que él iba a venir. Y así es que yo me quedé con eso. Ve. La misma cosa con el predicadorcito que está sentado aquí detrás de mí. Yo fui una vez a Charlottesville para hablar con él, predicar para él en aquella iglesia metodista. Y él era metodista de hueso colorado. Eso es lo que quiero decir. Regresé aquí y dije, algún día voy a bautizarlo en el nombre del Señor Jesucristo. Y lo hice. Ese es el hermano Neville. Amén. Párrafo 92. Si está mal que yo, administre un salón de belleza, yo soy una peinadora y yo no creo que los cristianos deben cortarse el cabello, pero yo corto el de otras. Y creo que ese... T-I-N-O, tiño, eso se refiere al color, creo yo, ¿no es así? Lo pinto también, querida hermana, no sabría qué decirle a usted. Escuche, no puedo decir nada a una mujer acerca de eso, de poner color en el cabello de ellas. Yo no tengo escritura en contra de eso, yo solo puedo quedarme con la escritura. Ven, la escritura no dice que ellas no hagan eso. La escritura dice que ella debe tener cabello largo. Y después de eso, yo no sé a dónde ir. Ve, yo no sé nada acerca de eso. 93. Ahora, un ministro que yo sé que está aquí presente en alguna parte, un querido amigo mío, estábamos platicando juntos el otro día en el Blue Bar mientras cenábamos. Él dijo, mi esposa como que se avergüenza de estar delante de usted, una mujercita muy santa, piadosa, y ella es una damita bonita, abuela, pero ella es una amable, fina, verdadera. Mi esposa aprecia mucho a esta mujer y yo pienso que ella es una verdadera mujer. Ella, yo no sé si ella está sentada aquí, me imagino que está. Yo pienso que su esposo está aquí. Y él me dijo, ella dejó crecer su cabello después de que lo escuchó a usted predicar y ella vio que era correcto. Pero dijo, ella había estado usando un colorante en su cabello y está tratando todo lo que puede para que todo ese cabello pintado salga antes de acercarse a donde usted está. 94. Ahora mire, querida hermana, yo respeto mucho eso. Yo honro a una mujer que hace eso. Pues algunas mujeres vienen como quieren y se peinan su cabello de cualquier manera o escupen a los pies de uno y caminan arrogantes y sin ningún respeto en lo absoluto. Recuerde, Jesús dijo, lo que le hacen a estos me lo hacen a mí. Ve, y yo respeto eso en usted y Dios la bendecirá a usted por eso. Pero, hermana, acerca del color del pelo o algo como eso, yo no sé. Yo no puedo respaldar eso con la escritura, así que eso depende de usted. Ve usted, si usted quiere hacerlo, eso está perfectamente bien para mí, hasta donde yo sé. La iglesia no tiene tal costumbre. Si usted quiere todo lo que no está en la Biblia, bien, usted solamente, eso depende de usted, ve usted. Pero yo solamente le doy a usted mi consejo, ve usted. Y hasta donde yo sé, usted sabe, es la naturaleza de una mujer el querer mirarse bonita. Ella debe ser así. Párrafo 95. ¿Sabe usted que en cada vida animal que existe, el macho es el más bonito con excepción de la raza humana? Tome cualquier ave, vaca, tome un montón de ganado. ¿Cuál es el más bonito? ¿La vaca vieja con cuernos torcidos? ¿O el toro grande? Tome un venado. ¿Cuál es? ¿La venadita o el venado? Tome un montón de alces. ¿Cuál es el más hermoso? ¿El macho o la hembra? El alce. O lo que usted quiera. Véalo. Véalo en las aves. Véalo en la gallina.
el gallo o la gallina. Véanlo en las aves, el pequeño, el cardenal hermoso y grande o la gallina pinta, sentada en su nido, empollando sus huevos. Ve todo, en toda la raza, siempre el macho es el más hermoso, como excepción de la hembra en el humano, porque ella causó la caída, Satanás la escogió allí, y la belleza es del diablo. Ve, 96. Satanás era el ángel más hermoso, él era el querubín que sobresalía. Miren cuán diferente la mujer se está poniendo ahora de la que ellas solían ser. ¿Cuántos recuerdan a Pearl, haber leído de Pearl? Bien, déjenme ver sus manos. Algunos de ustedes ancianos, seguro, ven. Se suponía que ella era la mujer más hermosa en América. Hoy en día, cualquier jovencita sería dos veces más hermosa que lo que ella era. ¿Por qué? Eso es exactamente lo que la Biblia dice. Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, ese fue un montón de renegados que causó que el diluvio fuera enviado sobre la tierra y que Dios destruyera toda la raza humana. Ven, exactamente. Y hoy en día todo está basado en Hollywood y hermosura y cosas como esas, cuando la belleza es la cosa secreta del corazón, ven, y no la apariencia externa. Que se adornen a sí mismas, no con apariencia externa, sino interna, de espíritu de humildad y de mansedumbre. Esa es la cristiana. Así que ahora, con respecto a su pregunta, hermana, yo no sé qué decirle. Ahora, ¿puedo parar en estos momentos o tomar otros 30 minutos? ¿Y entonces sería 30 minutos? ¿Cuántos se quedarían otros 30 minutos? ¿Y entonces eso no daría un poquito más de tiempo esta noche? Bien, entonces me voy a apresurar. 97. Hermano Branham, significa aquí en 1 Timoteo 2:9 que una mujer no debe trenzar su cabello ostentoso. En el griego se usó la palabra plegma, que significa una trenza de cabello, cabello trenzado. ¿Significa cabello trenzado? Mire ahora, hermana, ahora esto. Estoy contento de que si guió esto, yo no lo acomodé allí. Pero eso encajó muy bien. Fíjense, el cabello trenzado en aquel día era la señal de una mujer de la calle. Eso es lo que ella hacía, trenzaba su cabello. Y Pablo les dijo a los cristianos, ahora, ese adorno que no sea con ostentosidad, ostentoso y trenzado en la misma cosa. Trenzar su cabello porque se miraba como el resto del mundo. Ahora, ustedes no se deben mirar como el mundo o actuar como el mundo. Ven, las mujeres deben de ser diferentes en eso. Ven, no ahora, trenzarse el cabello. Hoy en día, trenzarse el cabello es bonito. Y está muy aparte de la moda del mundo. Ahora, ustedes han visto a las mujeres, la forma en que ellas se peinan su cabello hoy en día. Peinan su cabello de cualquier manera. Solamente que no se miran como el mundo. Ven, no se miren o vistan como él. Si ellas usan pantalones cortos, usted usa un vestido. Si ellas usan su cabello todo, se lo cortan todo y se lo recortan. Y siempre lo hacen. Ustedes no toquen el suyo. Ven. Párrafo 98. Y la trenza, pero trenzado. La pregunta era, ¿trenzar significa ostentoso? ¿Significa trenzar? Sí, correcto. Y ahora en la calle. Ahora, yo investigué eso hace años para averiguar lo que el cabello trenzado significaba. Ven. La mujer, de hecho, la mujer de antaño, ellas únicamente peinaban su pelo hacia atrás y se lo ataban, algo parecido a la cola de caballo de hoy en día. Y ellas vestían con túnicas, pero las mujeres de la calle cogían su cabello y se lo trenzaban todo en sus cabezas. Y se lo envolvían alrededor de esta manera, y se ponían flores en él y cosas como esas. Y eso era como
las rameras de la calle, lo mismo como si viéramos a la ramera de hoy en día, la manera en que ella se viste. Yo estoy diciendo rameras porque ustedes saben, yo soy un anciano, así es como las llaman en mis días. ¿Cómo les llaman hoy? Yo, válgame, yo no sé, pollitas o alguna otra cosa. Así que sea lo que sea, llámenlas como ustedes quieran, les gusta. Párrafo 99. Hermano Branham, usted dijo en una de las cintas que Noé salvó a su casa. ¿Quiere decir esto que una madre puede tener la misma fe por su casa? ¿Y quiere decir que cada uno de los de la familia será salvo si nosotros lo creemos? Ahora, eso es, sí, es un poco, usted tiene que fijarse la manera en que contesto esta. Ve, primero, usted dijo, ahora permítame ver bien, usted dijo en una de sus cintas que Noé salvó a su casa. ¿Por qué? Porque ellos creyeron, eso es, porque ellos creyeron su mensaje. ¿Quiere decir esto que una madre puede tener la misma fe por su casa? Sí, hermana. Puedo ver el corazón de una madrecita clamando por su gente. ¿Y quiere decir esto que cada uno de los de la familia será salvo si nosotros lo creemos? Sí, si ellos lo aceptan. Correcto. Párrafo 100, por último. Recuerda el cárcel de los Filipos. ¿Recuerdan el cárcel de los Filipos? Cree para ambos. Si usted tiene suficiente fe para su propia salvación, ¿no tendrá esa misma fe que obrará en su gente? ¿Qué es fe? Es una fuerza invisible, ¿ve? ¿Qué es un espíritu? El Espíritu Santo trae fe, ¿ve? Es una fuerza invisible. ¿Por qué pongo manos sobre los enfermos? Ve, si yo puedo lograr ese contacto personal con ese espíritu allí, en esa persona, algo va a suceder. Ve, aquí está el Espíritu Santo. Él revela los secretos del corazón. Él hará exactamente lo que dijo que haría en el tiempo del fin. La gente cree eso. Ellos lo miran. Sí, señor, yo creo eso. Ahora, si yo no llego a ser muy común para usted, ve, llego a ser solo una cosa común. Usted pasa un día y pasa el siguiente día. Ve, eso es solo probar suerte. Ve, usted no lo cree en primer lugar. Ve, porque tan pronto como usted realmente lo crea, esa mujer dijo, si yo puedo tocar su manto, yo seré completamente sana. Y ella lo hizo. Ve, ella no dijo, déjame tratar otra vez. Ve, ella lo creyó. Ve. Eso es, eso es. Amén. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 1, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 23 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 101 al 110. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Preguntas y Respuestas número 1. Párrafo 101. Ahora, si usted va a creer con todo lo que está en usted por su familia, ahora, como aquí, ¿qué me motiva a mí? ¿Qué es esta fuerza en mi brazo? Ciertamente no es mi músculo, es mi espíritu. Seguramente quite ese espíritu y ¿qué va a hacer el músculo? Está tan muerto como pudiera estarlo. ¿Ve? Se pudre, pero es el espíritu que da fuerza. Miren al pequeño Sansón. A muchos de ellos les parece como las puertas que pudieran haber aquí entre estos dos postes. Pues un hombre así de grande pudiera tomar un león y hacerlo pedazos, hermano Jackson. Un león le brinca a un hombre como ese con puerta, con hombros del tamaño de una puerta de granero.
Seguro, ese no sería un misterio, pero el misterio era que él era solo un hombrecito pequeñito, insignificante, de cabello rizado, como poquito mimado, apegado a las faldas de la mamá, con 7 rizos colgándole en su espalda. Pero, ¿se fijaron? Él era totalmente impotente hasta que el Espíritu del Señor venía sobre él. Y cuando el Espíritu del Señor vino sobre él, ese león salió y rugió, y él lo hizo pedazos. Ese no fue Sansón, fue el Espíritu del Señor. Amén. 102. Ahora, ¿cómo iba él a tomar la quijada de una mula que había estado tirada en ese desierto y emblanquecida? Y esos yelmos filisteos eran de bronce sólido, como de una pulgada de grueso, 2,5 centímetros. Bien, tomen ustedes esa quijada y golpéenla contra uno de esos yelmos. Se partirá en miles de pedazos. Ustedes saben eso. Ellos golpeaban esa quijada vieja y seca. Pero miren allí. Él se paró allí con esa quijada en su mano y mató a 1,000 filisteos. El resto de ellos huyeron a las rocas. Él gritaba: vengan, ¿también quieren ustedes algo de esto? Todavía sosteniéndola. ¿Qué fue eso? El Espíritu del Señor vino sobre él. ¿Ven? Por lo tanto, es el Espíritu del Señor. Y cuando usted tiene el Espíritu del Señor en usted, para creer en su propia salvación, ponga eso sobre su familia. Diga: yo lo reclamo en el nombre de Jesucristo. Yo la reclamo. Dios, ya no sé cómo tú vas a hacer que ella lo haga y cómo vas a hacer que él lo haga, pero yo lo creo. Yo lo creo, Señor. Ayuda mi incredulidad. Reclámelo y observe lo que pasa. Lo hará. 103. ¿Tendrá la novia antes de que Jesús venga? ¿Tendrá todo el poder del Espíritu Santo para hacer milagros, levantar a los muertos y demás, como la lluvia tardía? ¿O es esta la lluvia tardía para los 144,000 judíos? ¿Tendrán todos los ministros esto? ¿Estamos o solo estamos esperando la venida? ¿Sí? Ve, amigo, yo no soy un teólogo. Yo no soy un teólogo. Por lo tanto, yo tengo que enseñar todo lo que yo sé acerca de la Biblia en sombras y tipos. Ustedes como que me llaman un tipólogo, pero si yo puedo mirar en esa pared y yo nunca me he visto a mí mismo, y yo miro y puedo ver que tengo una cabeza y oídos y manos, y yo sé un poco de cómo me voy a mirar si yo alguna vez me llego a ver. ¿Ve? Si yo veo mi reflejo en un espejo, yo sé cómo me miraría si me pudiera parar delante y mirarme. Ahora, esa es la manera en que yo pienso de la Biblia. Todas estas cosas, dice Romanos 26, sucedieron como ejemplos para nosotros. Nosotros podemos mirar hacia atrás y ver lo que era, como la luna reflejando al sol. Sabemos cómo será el sol cuando, si nunca vemos el sol, nosotros podemos ver a la luna y ver que va a ser más grande que eso. Bien, cuando usted ve lo que sucedió en el Antiguo Testamento, es solo una reflexión de lo que sucede en el Nuevo. 104. Ahora, aquí yo creo con todo mi corazón que nosotros estamos, o estos días, si no estamos, alguien está. Tiene que ser. El tiempo se terminó. Estamos en el fin. El mundo. Dios hizo al mundo en 6,000 años. Y en el 7,000, él descansó. Él dijo que un hombre nunca pasaría ese tiempo. Un año o día, el día que comieres, ese día morirás. Adán
o Matusalén fue el hombre más anciano que haya vivido en la Biblia. Y él tenía 969 años y no llegó a vivir los 1000 años. Pero el hombre va a vivir en el milenio 1000 años para demostrar que la pena ha sido pagada. El hombre vive eternamente. El día se terminó. El tiempo se terminó. Están en eternidad. 105. Por cierto, he recibido muchas cartas en relación a mi mensaje de hace 2 o 3 domingos sobre el futuro hogar de la novia y del novio. En verdad, conmovió a muchos de ellos. Me conmovió a mí también. No me he olvidado de él. Ahora fíjense en esto. ¿Ven? Abraham vio. Ahora, así como él dio con Abraham, así lo hace él con su simiente. Ahora, uno de estos días, cuando regrese, quiero tomar eso un poquito más de cerca y mostrarles a ustedes exactamente las etapas de la vida de Abraham. Está exactamente paralela con Lutero, Wesley, hasta llegar aquí, exactamente como él ha lidiado con las iglesias, así como lo hizo con Abraham. Cómo él apareció, cómo él allí confirmó el pacto con él bajo la sangre derramada. Esa era la edad de Filadelfia. Sí, señor, esa fue la edad de la sangre. Lutero, la edad wesleyana. Pero luego fíjense en la edad pentecostal. Después de que él llega allí, él hace la promesa del Shaddai. Nútrete de mí. La pregunta es, ¿pueden ustedes nutrirse? Eso fue traído delante de los pentecostales. ¿Ven? Pueden nutrirse, pero ellos no lo hicieron. Ellos agarran un pecho de la denominación de donde ellos salieron, pero luego la simiente real, vino a nutrirse de ese pecho. 107. ¿Y cuál fue la última señal que ellos tuvieron antes del hijo prometido, por el cual esperaron todos estos años que viniera? Dios estaba parado en la forma de un hombre y podía discernir los pensamientos que estaban en el corazón de Sara. Sara siendo la iglesia, representando a la iglesia. Discerniendo los pensamientos que están en la iglesia, aún estando ella detrás de él. ¿Es correcto eso? E inmediatamente después de eso, ella regresó a ser una mujer joven y él a un hombre joven. E Isaac fue traído a la escena, el hijo prometido. Yo creo que ustedes están viendo la última cosa que sucederá a la iglesia antes del rapto. Exactamente. Yo lo creo. La lluvia terminó. Solo lean los 3 primeros capítulos de Apocalipsis y ustedes verán lo que está prometido a la iglesia. Eso es lo que está prometido, iglesia, allí mismo. Las edades de la iglesia. Ustedes se fijaron el otro día cuando comenzamos las trompetas. El Espíritu Santo dijo, eso no pertenece aquí. ¿Ven? ¿Ven? 108. Ahora, la lluvia tardía. 144 mil judíos. No, eso no es, eso, ellos no, eso es cuando Elías y Moisés, allí es donde los milagros suceden, las cosas que la gente ha estado buscando, los pentecostales, por milagros, allí es en donde eso se cumplirá, bajo ellos, ¿ven? Ese es Elías y Moisés, ellos hieren la tierra con maldiciones como ellos quieren. Ellos cierran los cielos para que no llueva en los días de su profecía. Y Dios se parará y peleará por ellos como lo hizo. Y Él los sacará con mano poderosa exactamente así como Él lo hizo en Egipto. ¿Ven? Fuera de estos istmos del mundo. Y Él hará eso. Pero eso no es. 109. Nosotros solo esperamos la venida del Señor. Solo esperen. Mantengan sus lámparas preparadas, llenas todas de aceite. Oren cada hora, no cada día, cada hora. Manténganse listos,
Estén listos, sean dulces y vigilen. Yo espero el día alegre cuando Cristo volverá, pues vendrá al mundo pronto y nos arrebatará. ¡Oh, qué gozo! Este pensamiento a mi alma da. El que Cristo venga al mundo otra vez, eso es. Esa es la esperanza de la iglesia en esta hora. 110. ¿Es el nombre de Jesucristo correcto para bautismo o tiene que ser en el nombre del Señor Jesucristo? Cualquiera de los dos. Yo tomo el del Señor Jesucristo, ¿ves? Porque creo que Él es nuestro Señor. Ahora, solo en el nombre de Jesús, como algunos de nuestros hermanos bautizan. Yo no estoy de acuerdo en eso, ¿ves? Porque yo sé que tengo muchos amigos que se llaman Jesús. Muchos amigos predicadores en México y en Italia y demás. Los nombran Jesús. Y así es que Jesús no es suficiente. Él nació como Cristo, el Salvador. Él nació como el Salvador, Cristo, el ungido. Y 8 días después se le dio a él el nombre de Jesús. ¿Ve? Luego él fue el Señor Jesucristo. Eso es lo que él era. Muy bien. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 1. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de agosto del año 1964. A continuación, en los párrafos 111, dice, hermano Branham, ¿le permitiría el Señor a usted instruirnos en preguntas sobre matrimonio y divorcio en estos momentos? Pregunta. ¿Puede un hombre que se casa con una mujer y ella se divorcia de él casarse con otra? Si ambos se casan con otros, ¿están ambos cometiendo adulterio? Usted mencionó que esto estaría relacionado con la simiente de la serpiente. ¿De qué manera? Ahora, esta es una de las preguntas más engañadoras que tenemos en este montón. Y es lo que se pregunta más en el mundo hoy en día. Ahora, escúchenme. Tengo una razón para esto. Si yo realmente traigo a esta iglesia y en esta cinta esta mañana la cosa correcta acerca de matrimonio y divorcio, rompería toda iglesia en el país si ellos lo escucharan. Bien, correcto. Párrafo 112. ¡Ay de mí! Aquí está la Biblia delante de mí. Yo tengo para esa pregunta. Así dice el Señor. Y ambos lados que están argumentando están errados. Aquellos quienes se vuelven a casar con la casada y demás, ambos están errados en lo que están haciendo. Pero la verdad está en el medio del camino. Yo no quiero que yo voy a hacer una cinta para que si algo me pasa a mí, los hermanos puedan tocarla después de que me haya ido. Ven a las iglesias. Pero yo quiero hacer una cinta sobre eso y mostrarles a ustedes en dónde está. Pero hasta que me sienta guiado por el Señor, no diré nada al respecto. Pero yo siento que en estas cosas debo de ser guiado por el Señor. Si no es así, haré más daño que bien. Bien. Ahora, yo quiero que ustedes se fijen en esto. Pregunta. ¿Puede un hombre que se casa con una mujer y ella se divorcia de él, casarse con otra? ¿Y si ambos se casan con otros, están ambos cometiendo adulterio? Ahora, mi amigo, yo no quiero herir sus sentimientos, pero esa es la verdad. Jesús dijo, cualquiera que se case con la repudiada comete adulterio. Ven, no quiero decirlo. Pero esa es la verdad. Usted mencionó que estaría relacionado con la simiente de la serpiente. Ve, yo no recuerdo haber mencionado eso, pero probablemente lo hice en alguna parte. Dije algo al respecto. 114. Como el otro día, yo enredé algo. Lo vi por casualidad. Y es, lo capté allí mismo. Y está en la cinta. Y probablemente escucharé al respecto. Cuando yo estaba hablando acerca de las 7 trompetas, yo dije que eran 7 trompetas.
Yo me estaba refiriendo a la fiesta pentecostal, desde la fiesta pentecostal hasta la séptima, hasta las trompetas. Habían 7 días de reposo. Habían 7 días de reposo entre la fiesta de la Pascua hasta Pentecostés. ¿Ven ustedes? Los cuales eran los 50 días. ¿Ven? Pero a lo que yo me estaba refiriendo, que era, dije, eso quiere decir las 7 edades de la iglesia. En esa cinta, si llega a conseguir a cualquier cosa, en esa cinta debería de ser que el séptimo mes, después de introducir la fiesta de las trompetas, las cuales significaban las 7 edades de la iglesia, 7 meses, no 7 días de reposo. 7 días de reposo pasaron. Yo lo expliqué allí. Yo dije los 7 días de reposo de esa manera. Pero entonces continué con ese mismo pensamiento, siendo que es el séptimo mes después de la fiesta de la Pascua, es decir, de la fiesta de Pentecostés. Entonces viene la fiesta. Después de que la gavilla era traída, era mecida. ¿Ven ustedes? Entonces, recuerden allí, la gavilla se convierte en pan después de ese tiempo. ¿Ven? Cuando la gavilla de una gavilla, entonces todo llega a ser un pan. Oh, hay una gran enseñanza allí. Ni la orilla de ella toqué, pero si ustedes captan eso en sus cintas, recuerden, miren la Biblia. ¿Ven ustedes? Son 7 meses después de eso. Cuente 7 meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Sería julio, 7 meses, los cuales representan las 7 edades de la iglesia, completas. Algún ministro pudiera captar eso y luego ustedes lo recibirían. ¿Lo ven ustedes allí? Muy bien. Párrafo 115. Ahora, aquí en esto, dejemos. Usted, esto es lo que yo dije. Permítame decir esto. No, el Señor, permítanme decirlo. Si ustedes actualmente están casados y ambos son salvos y ustedes han sido llenos con el Espíritu Santo y ustedes se aman el uno al otro y tienen niños, ahora recuerden, esto soy yo, no el Señor. Ve, continúen viviendo juntos, sean felices, porque usted no pudiera vivir con su primera esposa o usted no se hubiera casado con ella. Entonces, si ustedes dejan esto y vuelven a su primera unión, ustedes están obrando peor que lo que hicieron la primera vez. ¿Ven? Así que, ¿ven ustedes? Ustedes están todos enredados. No hay manera de salirse de eso. Solamente habría una manera verdaderamente procedente de la Biblia que yo pudiera aconsejar. Ustedes dos vivan solteros. ¿Ven? Ahora, pero esa es la única manera que yo pudiera aconsejar en estos momentos, pero hay otra cosa allí que yo no puedo decirles en estos momentos. Y es la razón por la cual digo, no yo, sino el Señor. Continúen. Si ustedes alguna vez ponen eso en una cinta, y algún día, si yo lo hago, ustedes recuerden la manera en que yo lo dije. Si ustedes fueran sabios, ustedes lo podrían haber captado. Bien, de cómo yo dije eso en ese entonces, y luego ustedes lo sabrán. Párrafo 116. Hermano Branham, deberíamos ir las otras iglesias aun cuando ellos no están de acuerdo con ustedes, con usted, perdón. Sí, seguro. Jesús lo hizo cuando ellos no estaban de acuerdo con él. Vayan. Vemos que dice aquí, deberíamos ir a las otras iglesias que no están de acuerdo con usted. Seguro. Yo no soy la única piedra en la arena. Ustedes saben, hay otros hombres piadosos donde quiera. Yo espero ser uno de ellos. Ven, pero nunca vengan aquí. Me llamaron la atención sobre algo parecido a esto el otro día. Un grupo en Arizona me llamó la atención a eso. Ven, un grupo ministerial dijo,
La única cosa que tenemos contra usted, hermano Branham, es una de las cosas, que la gente que lo sigue a usted aquí no lo podemos hacer que vayan a ninguna iglesia. Dijo, ellos tienen hijos y todo y no van a la iglesia. Y me dijo, pues les dijimos que eran bienvenidos, bienvenidos a nuestra iglesia. Párrafo 117. Ahora, yo sé que ellos ponen presión en ustedes y quieren que ustedes se unan, pero ustedes no tienen que unirse. Pero pongan a sus hijos en la escuela dominical en alguna parte. Y ustedes vayan a la iglesia, no se sienten en sus casas y vayan a pescar y a cazar y cosas como esas un domingo. Usted dice, pues yo no soy un legalista. Pues más le valdría a usted serlo en ese por un tiempo que estar deshonrando la resurrección de Cristo. Usted vaya a la iglesia en alguna parte. Si yo voy a cierta iglesia en la que yo sé que hay solo una cosa que esa gente siempre ha dicho que yo creo. Dicen que creen que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos lo dicen, yo lo dudo. Pero yo iría a oírlos decir eso. Tal vez usted dice, esa es esta iglesia. Tal vez la siguiente iglesia sería algo como la Bautista. Ellos dicen, sí, yo creo que usted tiene que tener una experiencia. Yo estaría de acuerdo con ellos en eso. Entonces yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y yo creo que ustedes tienen que tener una experiencia. Muy bien. Luego tal vez sean las asambleas de Dios. Ahora, ellos creen, ven. Yo puedo comer como 3 o 4 rebanadas de pan con ellos, ven. Porque ellos pueden creer. Párrafo 118. Como el otro día, esta misma persona llamó y quería saber acerca de eso. Y dijo, usted dijo, este ministro allá, ese hombre allá que quería discutir eso, pobre hermano, está tan engañado. Él dijo, bueno hermano Branham, ven. Él dijo, él está en contra de usted, las asambleas de Dios. Y si un ministro de las asambleas llega a escuchar esta cinta, quiero que usted me diga cuándo he estado alguna vez en contra de un hombre de las asambleas de Dios o de cualquier otro hombre. ¿Cómo es esto? Cuando su propio cuartel general admite que yo les he enviado a ustedes 750,000 de mis hijos que he engendrado para Cristo, ¿cómo es que estoy en contra de las asambleas de Dios? ¿Por qué es que estoy en contra de los unitarios? Yo no estoy en contra de los unitarios, de las asambleas de Dios, de la iglesia de Dios o de ningún hombre. Yo estoy en contra de todo sistema que separa al hombre. Amén. Párrafo 19. Miren, yo he enviado a las asambleas de acuerdo a su propio censo 750,000 de mis propios hijos. Si ellos son tan malos, ¿por qué hago eso? ¿Por qué? Yo pienso que es la mejor que hay en el país a la cual enviarlos, o a los unitarios, o a algunos de creencia pentecostal, porque ellos creen en sanidad divina, ellos creen en lo sobrenatural, ellos creen en el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo mejor. Yo no puedo traerlos a todos aquí, están en todo el mundo. Yo tengo amigos en todo el mundo, hijos que yo he engendrado para Cristo. Yo les enviaré, a lo mejor me han escuchado ustedes alguna vez cuando estoy haciendo un llamamiento al altar. Yo digo, cuando los tengo allí y han sido salvos, y digo, ahora vayan ustedes a alguna buena iglesia del Evangelio completo y asistan a ella. ¿Cuántos me han oído alguna vez decir eso? Seguro, seguro. Pues, ¿por qué los mando allí entonces? ¿No sería yo un hipócrita al enviar a mis propios hijos a la muerte? ¡Lejos sea de mí! ¡No, Señor! Párrafo 120 por último. Si ustedes no pueden ir, si ustedes no pueden venir aquí al tabernáculo, consíganse una iglesia en alguna parte, vayan a ella. Ustedes no tienen que aceptar todo lo que ellos hacen de la parte del pan que ellos estén sirviendo. Ustedes sírvanse el pan. Cuando ellos sirvan el ajo, bueno, ustedes no tomen de él, ven, correcto. Yo no puedo hacer que lo hagan, pero eso es exacto, seguro. Ustedes vayan a la iglesia, en donde quiera que las puertas de la iglesia se abran, ustedes vayan tan rápido como puedan. Si ellos no creen, pues ahora ustedes no tienen que participar.
No se unan a ellos, no se unan a ninguna de esas iglesias, pero asistan a ellas, tengan compañerismo con ellos. ¿Cómo saben ustedes que no es el Señor? Él dijo que Él haría que todo obrara para bien. Y tal vez haya una alma allí que debe ser de ser salva. Y ustedes pueden brillar la luz de ellos. Ven, vayan allá, no vayan arrogantes, vayan dulces. Y la gente empezará a decir, esa es una verdadera mujer cristiana y una pareja cristiana. Ese es un muchacho cristiano o muchacha. Oh, me gustaría. ¡Qué tremendo! Ellos realmente actúan como que han recibido algo. Ven y preguntan, ¿qué es? Aquí está. Luego díganles, pero ustedes sean salados y ellos se pondrían sedientos. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 1, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 23 de agosto del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 121 al 130. Amén. Buen día, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje, preguntas y respuestas número 1. Párrafo 121. Querido hermano Branham, ¿cree usted que señales deberían de seguir a todos los que tienen el Espíritu Santo? Jesús así lo dijo en Marcos 16. Si es así, ¿qué de la gente que cree el mensaje con todo lo que está en ellos y aún así ellos no tienen estas señales? ¿Son ellos incrédulos o necesitan el Espíritu Santo? Si es así, por favor, instrúyanos hoy cómo recibir el Espíritu Santo. Nosotros creemos que usted es la boca de Dios para nuestro día, su hermano. Gracias, mi hermano, por reconocerme como su hermano. Y yo pienso que esta es una pregunta muy buena, amigos. Sí, este es un pequeño retraso. Me gustaría lidiar un poquito más en eso si yo pudiera, ¿ven? Es un retraso. Miren, algunos de ustedes, ¿ven? Cuando ustedes no pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo sin tener una experiencia cuando eso sucede. Ahora, si ustedes creen cada tilde de la palabra, ustedes dicen que creen cada tilde de ella. Entonces la palabra está allí adentro, esperando que el Espíritu Santo la ponga a obrar. Pero se necesita que la candela sea encendida. Aquí está la candela con la mecha y con toda la cera y todo lo que tiene que haber en esa candela. Pero hasta que el fuego la encienda, no dará ninguna luz. No importa cuán perfecta sea la candela y cuán perfectamente va a arder y todo. Tiene que ser encendida y luego arderá. Y cuando usted cree y está hecho de las instrucciones de lo que el Espíritu Santo es, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, los frutos que Él da, hasta que el Espíritu Santo, con una experiencia de fuego, descienda y encienda esa candela, entonces ustedes no han recibido el Espíritu Santo, ¿ven? Ustedes tienen que tener la experiencia para tener el Espíritu Santo. 122. Yo pertenezco a un sindicato de obreros. ¿Es esto erróneo para un cristiano? La palabra dice, no juréis, no juréis. Nosotros debemos de jurar para apoyar la constitución del sindicato de obreros. Yo no he participado en ninguna actividad desde que llegué a ser un cristiano, pero todavía pago mis cuotas. 123. Fue el nombre de Judas Iscariote borrado del libro de la vida del Cordero, o estaba en el libro de la vida del Cordero. Muy bien, con respecto al sindicato de obreros, yo sé que ustedes trabajan.
ustedes los hombres tienen sindicatos de obreros y cosas que ustedes, si ustedes quieren trabajar, ustedes tienen que pertenecer a él. Eso es exactamente correcto. Ustedes tienen que hacer eso, pero cuidado, ¿ven? Porque va a pasar del trabajo a la religión uno de estos días, ¿ven? Ahora, ustedes solo recuerden, esto es un precursor de todo lo que va a sindicarse. No podrán trabajar, no los aceptarán en el trabajo. Son basura, a menos que pertenezcan a ese sindicato. Ahora recuerden, ustedes los jóvenes, recuerden lo que el hermano Branham está diciendo. Y que mis palabras sean grabadas con una pluma de hierro en una montaña de acero. Así dice el Señor. Esa misma cosa sucederá en religión. Ustedes tendrán que pertenecer a alguna clase de denominación o ustedes no podrán comprar o vender. Así que tenga mucho cuidado, hermano. Solo acéptenlo a nivel de trabajo. Cuidado. Es una advertencia. 124. ¿Fue el nombre de Judas Iscariote borrado del libro de la vida del Cordero o estuvo en él alguna vez? Sí. Sí estuvo en él y fue borrado, ¿ve? Porque en Mateo el capítulo 10, Jesús llamó a Judas y al resto de ellos y les dio poder contra espíritus inmundos. Echaron fuera demonios y Jesús dijo: yo aún vi a Satanás cayendo del cielo. ¿Es correcto eso? Y ellos regresaron, todos aquellos discípulos juntos, y estaban regocijándose. Y él dijo: no os regocijéis de que los demonios se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Ve? Correcto. Y Judas estaba allí mismo con ellos. ¿Ve? Así que recuerde, en el juicio, fíjese, en el tribunal, el juez se sentó, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y todo hombre fue juzgado de esa manera. 125. Ahora, allí la tienen, la pregunta de hace rato. ¿Ven? En el tribunal, Jesús, la iglesia, la novia fue raptada. Subió a la gloria y estuvo allí y se casó. Regresó a la tierra y vivió 1000 años. Y al fin de los 1000 años, Satanás fue suelto de su prisión, en donde fue atado por un ángel con una cadena. No una cadena para sujetar troncos, sino una cadena de circunstancias. Todos sus súbditos estaban en el infierno. Todo lo que fue resucitado en la tierra estaba redimido y Jesús con ellos. Él no podía orar en nada, pero al final de los 1000 años, la segunda resurrección, bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección, sobre los cuales la segunda muerte no tiene potestad. Ahora fíjense, en esta segunda resurrección, cuando ellos salgan, Satanás es suelto de su prisión por una pequeña temporada. Luego el juez se sienta. Ahora, fíjense, Jesús con la novia, como rey y reina, sentados en el trono blanco de juicio. Y los libros fueron abiertos. Los libros de los pecadores. Y otro libro fue abierto, el cual era el libro de la vida. Y cada hombre fue juzgado así por la novia. ¿No sabéis, llevando estas pequeñas cosas ante la ley, no sabéis que los santos han de juzgar la tierra? ¿Ven? ¿Ven? Muy bien. 126. ¿Pudiera explicar, por favor, quién es el grupo de Apocalipsis 24? ¿Son ellos la porción de la novia del pasado o del futuro?
Ellos son la novia completa, la del pasado y del presente. Ellos son la novia completa, porque ellos están viviendo en el milenio. Muy bien, 127. ¿Pudiera, por favor? Bueno, es exactamente la misma pregunta, Apocalipsis 24. ¿Son ellos las almas de los decapitados por causa del testimonio de Cristo que no adoraron a la bestia ni recibieron su marca en sus... Oh, ahora veo lo que están preguntando. Esta me la acaban de dar, puesto que dice que ellos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que se presta a confusión por la persecución de la novia. Pero, ¿quiénes más pudieran ser y reinar con Cristo 1000 años? ¿Pudieran ellos ser los 144,000? No, no, ellos son la novia. Ahora recuerde, ellos. Usted dijo que fueron decapitados por causa del testimonio. Ahora usted dice, porque no adoraron a la bestia, seguro. Usted dice, la bestia no ha llegado todavía. La bestia ha existido todo el tiempo. La bestia fue quien los dio de comer a los leones en sus cuevas allá en el pasado. Los dio de comer en el pasado en aquella arena allá en Roma. Ese fue el anticristo. Esa fue la bestia allí mismo, estableciendo una forma de religión, exactamente como casi un patrón. La iglesia romana fue sacada de la Biblia y luego lo que hicieron fue que organizaron la cosa e hicieron una institución e hicieron una iglesia universal de eso. Y todo lo que no se arrodillaba a ella tenía que ser destruido. ¿Ve? Lo era. Y aquellos que estaban en la parte del cuerpo que estaba en ese entonces, ahora el cuerpo ha crecido así como un árbol hasta que ha llegado a la cabeza. ¿Ve? Y todos, tanto mártires y perseguidos y demás. Pero Jesús nos ha dado paz de este lado del río, así como lo hizo él con las tribus que allá, ¿ve? Que no cruzaron. Ahora, 128, ¿qué puedo hacer yo por él? Debería de continuar, cuidando a mi papá en la granja. ¿Qué debo de hacer? Trabajar para... Y él firma su nombre. Sí, mi hermano lo escribió aquí. Yo no sé quién dice... Hermano Branja comienza con, ¿qué puedo hacer por él? Ahora, probablemente es algún muchacho preguntando sobre su papá. Mire, mi querido hermano, bienaventurado es usted cuando cuida de su papá, pues su papá cuidó de usted cuando usted no podía cuidarse a sí mismo. Y el primer mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te ha dado. ¿Ve? Sí, cuide de su papá en todos los aspectos que usted pueda. Vea que él reciba lo mejor. 129. Usted dijo que Caín era de la simiente de la serpiente. ¿Por qué dijo Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón? Aquí vamos. Para esta preferiría esperar hasta después de la comida, ¿sí? Para esta esperaré hasta después de la comida. Va a tomar un poquito de tiempo explicar eso. Muy bien. 130. Estimado hermano Branja, ¿pudiera explicarme este versículo de Isaías 2:2? Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de Jehová, el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Sí, lo hice el domingo antepasado, ¿ve? La casa de Jehová será confirmada como cabeza de los montes, y correrán a él todas las naciones. La gran, si usted tiene la cinta del futuro hogar de la novia y del novio,
lo explica exactamente de esa manera. Vale más que pare en estos momentos porque, hermano, nunca vamos a terminar todas estas aquí. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos compartiendo la lectura de este mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 1. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 131 al 140. Dios te bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, preguntas y respuestas número 1 del año 640823, párrafo 131. Hermano Branja, veamos qué es esto. Hermano Branja, es común que muchos que siguen su mensaje crean que usted es el Mesías de este día. ¿Es eso así? No, señor. Digamos claramente, hermano Branja, parece que vacila en darse a conocer usted mismo, y nosotros sabemos que con un ministerio como el que Dios le ha dado, usted debería de estar identificado en alguna parte de la Escritura. 132. Número 2. Usted nos dijo que su propósito de ir a Arizona la primera vez. Usted nos dijo por qué y se cumplió, pero usted no nos dijo por qué regresó otra vez. En primer lugar, yo no soy un Mesías, ¿ve? El Mesías es Jesucristo, pero nosotros somos pequeños Mesías. Cada uno de nosotros, Mesías. Mesías significa ungido. Y en él mora la plenitud de la Deidad corporalmente. En mí solamente mora parte de su espíritu, así como mora en usted. A mí se me ha dado un don para saber cositas y ver cosas de antemano. Eso todavía me hace hermano de ustedes, ¿ve? Yo no soy ningún Mesías. Yo soy hermano de ustedes, ¿ve? Solo un pastor para la manada. Y si yo les digo que yo soy el Mesías, yo sería un mentiroso, ¿ve? Yo no quiero ser un mentiroso. Ahora, ¿por qué fui a Arizona la primera vez? Ustedes entendieron eso. Yo fui en el nombre del Señor porque fui enviado allá por una visión. Yo regresé la segunda vez con propósito. Déjenlo en paz. Yo sé para qué fui. No puedo decirlo todo. Cuando ustedes, el diablo no sabe, no puede sacarlo de mi corazón. Si yo lo digo, entonces él puede coger eso, pero él no. Él no puede coger cuando está en mi corazón. Si yo digo, esperen hasta que se cumpla. Solo recuerden, conserven esta cinta. Yo fui a Arizona con un propósito. Por favor, tengan paciencia, ¿ven? Solo hagan lo que yo les digo que hagan, ¿ven? Solo hagan lo que les digo que hagan, ¿ven? 133. Hermano Branja, tengo algunas preguntas que hacerle. Yo he escuchado a la gente decir que usted ha aconsejado a la gente que vendan todas sus... Tal vez deje eso también, veamos. Bien, ya es tiempo de terminar. Tal vez contestemos esta después de la comida, pero yo trataré de contestar esta otra de lo mejor que pueda. Yo no sé, me la acaban de dar, ¿ven? Billy me dio un montón allá en la puerta, ¿ven? Yo he escuchado a la gente decir que usted ha aconsejado a la gente que vendan sus casas y que lo sigan a usted. A Arizona o ellos no estarán en el rato. ¿Es verdad esto? Esa es una mentira, ¿ven? O deberíamos de vender nuestras casas, o alguna vez digo, es usted, perdón, repito, deberíamos de vender nuestras casas, o alguna vez dijo usted esto. 134. No, señor. Yo no dije, y yo he aconsejado algunas cosas. La gente es no hacerlo. ¿Recuerdan el sueño de June Jackson aquella ocasión cuando fui allá? June soñó que él vio ese. ¿Cuántos recuerdan el sueño y cómo el Señor dio la interpretación? Ese gran monte, nosotros estábamos parados sobre él y habían allí letras borrosas y yo estaba tratando de interpretarla y no podía hacerlo. Y yo estaba interpretándoselas a ellos después de que interpreté todo.
interpreté todo. Entonces alcancé y cogí en su sueño una clase de como una barra y corté la cumbre del monte. Y miré allí adentro y todo era blanco como la nieve, como mármol, pero no había nada escrito. Y yo dije, todos ustedes quédense aquí y vean esto mientras yo voy más allá. 135. Y Juni, todos ellos subieron y ahí todos los hermanos, todos estaban mirando eso, allí adentro, otro. Ellos no podían entender, dijo, pues, ¿qué les parece? Ni siquiera está escrito aquí, pero sin embargo él estaba leyendo lo de afuera. ¿Por qué no está escrito aquí adentro? No podemos entender. Y Junior y se volteó y miró y él me vio yendo hacia el oeste, hacia la puesta del sol, pasando sobre una montaña y otra montaña, muy rápido haciéndome, y luego ellos voltearon, miraron y vieron que había desaparecido. Todo un grupo grande de ellos salieron en esa dirección, y ellos querían ir para hacer esto y hacer aquello, después de que yo les había dicho que se quedaran allí. Quédense allí, quédense aquí, este es el lugar. 136. Luego cuando yo hice eso, luego, y me fui exactamente así, y un poquito después de eso, el ángel del Señor se me apareció y dijo, ve allá a Arizona. Yo escuché ese estruendo sonar y fui allá. ¿Y qué fue eso? Ese joven soñó ese sueño exactamente correcto. Y el Señor dio la correcta. Recuerden, yo dije, hay algo por lo cual voy allá. Cuando fui allá, era el misterio de los siete sellos que estaban sellados en el interior de ese monte del Señor. Regresé con la apertura de los siete sellos. ¿Ven? No, ustedes no deberían de hacerse eso. Si ustedes quieren ir, eso depende de ustedes. Por supuesto, yo no, a mí no me importa a dónde vayan, pero solo hacer eso. Por pensar que la novia va a salir de allá, ustedes están equivocados. 137. También yo he escuchado esto. Yo tengo, permítanme, me equivoqué por aquí en alguna parte. Veamos, el rapto. ¿Es verdad esto o deberíamos de vender nuestros hogares o alguna vez dijo usted esto? No, yo nunca lo dije, yo nunca. Yo siempre he aconsejado a la gente que se quede en donde está y continúe perseverando hasta que Jesús venga. Y si yo le he dicho a ustedes muchas veces, permitan que esta cita sea un memorial, que este día sea un memorial, que mi palabra sea un memorial. Yo nunca en ninguna ocasión se lo he dicho a alguien. Nunca hice prosélitos, nunca traté de hacer a alguien venir a esta iglesia. Yo nunca, en cuanto a decirles que dejen sus iglesias y vengan sus pertenencias y cosas. Dios sabe que yo siempre he aconsejado al pueblo para que sigan como cristianos y que se queden en donde están hasta que Dios los llame. Todos saben eso, quédense allí mismo. Pero ahora, decirle a la gente, alguien dirá, bueno, yo quiero ir para allá, yo quiero vivir en, usted vaya donde quiera ir, eso está bien, a mí no me importa dónde vaya, eso no es asunto mío. Pero ahora, pensar que, ¿ven? ¿Qué hacen? Empieza un culto, ¿ven? Y entonces me meto en problemas. Ellos tienen un grupo allá en estos momentos que muy pronto van a vivir de la caridad. Y entonces, ¿qué va a hacer? Venimos aquí para el rapto de la novia. Eso es lo que los periódicos están esperando. Están esperando agarrarlos cuando ellos lleguen a vivir de la ciudad y no pueden regresar a sus hogares. Entonces, ¿qué van a hacer? 138. Bueno, nosotros seguimos a la hermana Blanca. Se supone que es. Yo soy inocente de eso. La gente querida y amable, ellos saben que yo los amo, aún en mis errores. Y ellos, pues, yo los amo de todas maneras, ¿ven? Yo los amo, son mis hijos, pero nada más que me escuchan lo que les estoy tratando de decir. Yo estoy tratando de obrar en algo en el nombre del Señor. Y ellos no me dejan hacerlo. ¿Ven? De hecho, están en contra mía en lugar de estar a mi favor. Ellos están haciendo... No les dije que si alguna vez un mensaje era predicado, sería quienes estén
tabernáculo, todo lo que yo tuviera que hacer vendría aquí y les diría a ustedes primero, directamente desde este tabernáculo. Esa es mi promesa. 139. También yo escuché que hay una esperanza en un libro que usted escribió hace algunos años acerca del pan de vida. Ellos lo interpretan de que todos nosotros debemos de estar con usted o perderemos el rapto. Pues el libro está errado, el libro del pan de vida. Ahora, recuerdo eso. Eso estaba alimentando a la iglesia universalmente, en todas partes. ¿Ven? El problema de eso es ahora. Ahora ustedes, hermanas, ustedes mismos están firmes, pero tienen que tener eso. Eso sí, a cada reunión, yo estaba leyendo acerca de Martín Lutero no hace mucho tiempo, no comparándonos a nosotros mismos con eso, pero esta es una reforma al igual que aquello fue. Y la pregunta era, los historiadores dijeron, es una cosa maravillosa el pensar que Martín Lutero pudiera protestar en contra de la Iglesia Católica y no ser afectado. Esa fue una cosa maravillosa, pero dijo, la cosa más maravillosa de Martín Lutero no fue esa, como pudo mantener su cabeza por encima del fanatismo que siguió a sus reuniones y todavía permanecer fiel a la palabra, a su llamamiento. ¿Ven? No, señor, no ponga su propia, cualquier hombre o mujer que añade algo o lo que yo digo, no cree lo que yo digo. Ellos no, ellos dicen, ellos. 140. También acerca de esas familias que vendieron y se cambiaron a Sierra Vista, Arizona, pues han interpretado una de sus cintas titulado, esperen un momentito, Pequeña Belén, que el rapto va a suceder en Arizona. Les aconsejo usted que se fueran para allá. Yo no lo hice. Cuando ellos escribieron una carta concerniente a eso, alguien aquí en Connecticut o en otra parte, yo le contesté la carta diciéndole, usted está haciendo el peor cambio que alguna vez haya hecho en su vida. No haga una cosa como esa, ¿ven? Ustedes no pueden. Bien, ustedes solo recuerden, ustedes, ahora, todos ustedes saben que yo no les estoy diciendo a esa gente que haga eso. Yo les estoy diciendo que no lo hagan. Pero, ¿ven ustedes? Eso tiene que seguir a la reunión. ¿Por qué la gente me llama Mesías? Porque la gente, ellos han llevado, pues el otro día allí afuera, un hombre me enseñó. Él tenía una casita y él iba, insistía queriendo que toda la gente fuera bautizada en mi nombre. Eso me haría un anticristo. Pero yo no estoy a favor de esas cosas y todos ustedes saben eso. Pero ven ustedes, eso solamente identifica que el mensaje es verdadero. No vinieron ellos tratando de decirles a Juan, el que precursó la primera venida de Cristo, ¿no eres tú el Mesías? Él respondió, no soy. Yo ni siquiera soy digno de desatar su zapato. Yo ni siquiera soy digno de mirarlo. ¿Ven? Pero él dijo, aquel que viene después de mí. ¿Ven? Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos. Mensaje, preguntas y respuestas número 1. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de agosto del año 1964. Continuamos con la lectura en los párrafos 141. Dice, ahora, hermano Branham, ¿estamos fallando en algo? Esta gente afirma creer que cada palabra que usted dice es la verdad. Pero no es así. No lo crean. Sus propias acciones prueban que no es así. Por favor, deme su respuesta directa, sí o no. Si ya la di, muy bien. Con respecto a estas cosas, si es la verdad, queremos prepararnos para ir a unirnos allá con el resto de ellos. Le doy muchas gracias por sus respuestas a estas preguntas, ya que estaré esperando escucharlas este domingo si el Señor tarda. Oh, bien, hermano, hermana, yo espero que se haya entendido, ve, que yo no, ahora, si la gente, seguro, si usted se quiere ir a Arizona a vivir, y ahora yo estaré en Arizona tal vez este primer semestre, tendré que regresar aquí, yo quiero quedarme allá, los niños están más saludables y todo, yo quiero estar allá por un tiempecito y tengo un propósito. Recuerden, ahora, ustedes en la cinta,
Así dice el Señor. Yo tengo un propósito haciendo lo que estoy haciendo. Ustedes saben que lo tengo, pero no puedo decirles eso. ¿Por qué les estoy diciendo a ustedes que no vendan sus casas? Ustedes van a salir perdiendo. Y ustedes van a seguir las consecuencias. No hagan eso. Yo no me quedaré en Arizona más que por un tiempecito, porque no puedo hacerlo en estos momentos. Párrafo 142. Si permito a esas gentes quedarse allá y que vivan de la caridad, ¿qué va a suceder? Entonces eso es exactamente lo que las denominaciones y todos ellos están buscando. ¡Ajá! Yo les dije lo que había detrás de él, otra escuela de profetas o algo. ¡Ven! ¡Allí está! Eso es lo que ellos están buscando. Después de toda esa gente, yo soy responsable por ellos, a pesar de que ellos no han hecho lo que yo les dije que hicieran, y ellos han hecho exactamente. Usted dice, déjenlos que se vayan. Ellos hicieron lo que usted les dijo que no hicieran. Eso no está en mi corazón. Yo aún quiero ir a buscarlos. Ellos son mis hijos. Tal vez los tenga que disciplinar cuando los traiga de regreso, pero yo ciertamente voy a buscarlos. ¿Y cómo le voy a hacer allá? Ellos dijeron, venimos a seguir la palabra. Ni siquiera tengo una iglesia allá a donde enviarlos. La clase de iglesia a donde ellos irán allá es la misma clase que dejan en otros lugares, tal vez peores. Ven, y ellos no van a la iglesia de todas maneras. Yo no tengo una iglesia en donde predicarles. Entonces yo estoy moralmente obligado a sacar a mis hijos de Arizona, en donde, 143, les voy a preguntar algo. Yo les he predicado más de 30 mensajes en esta iglesia el año pasado, y en los 5 años que he estado fuera, desde que he estado en Arizona, he predicado más en esta iglesia en un año que lo que prediqué en 5 años en cualquier otro tiempo. Ciertamente, aquí en la iglesia, este es mi base principal, este es mi cuartel general, aquí es en donde estamos establecidos. Ahora, mantengan eso en mente, no importa lo que suceda. Ahora, si ustedes son sabios, van a captar algo. No importa lo que suceda, este es nuestro cuartel general, aquí mismo. Y mantengan eso en mente y regresen a esta cinta algún día en la que ustedes me escucharon profetizando. Muy bien. Recuerden eso. Si ustedes quieren, si ustedes tienen que irse e ir a la iglesia, no vayan allá a encontrarla, porque yo ni siquiera estoy allá. Yo no tengo lugar a donde ir. Yo no tengo lugar a donde predicar. No me dejen predicar en sus iglesias. Yo ni siquiera tengo un lugar. Y yo le prometí al hombre cuando fuera allá. Todos ellos tuvieron temor de que yo fuera allá a edificar un gran edificio vaciando las iglesias. Pero ese no es mi propósito en la vida, ven. Yo consigo que la gente sea salva, depende de ellos. Como el samaritano que pasaba y llevó al hombre al mesón, luego permitió que ellos lo cuidaran de allí en adelante. Yo no estoy aquí para romper iglesias, yo estoy aquí para ganar convertidos a Cristo. Ven, y eso hace que sea malentendido entre la gente, ven. Cuando están interpretando a su manera, y no, y diciendo lo que yo estoy diciendo, ven. 144. ¿No recuerdan la visión? ¿Cuántos recuerdan el sueño de Junior Jackson? Y todos ellos lo cumplieron exactamente. ¿Qué era? Quédense aquí hasta que yo vaya allá. Ven, y recibí la interpretación y regresé. Ahora, yo tengo algo más en mi corazón que el Señor me ha advertido que haga algún cambio por hacer relacionado con este tabernáculo y esta iglesia. Que yo debo ir allá o a alguna parte por un corto tiempo. Es con un propósito, un gran propósito, un propósito del cual ustedes no saben nada. Pero recuerden, yo no estoy perdiendo el tiempo, porque actúo como estoy actuando. Estoy obrando en la voluntad del Señor.
hasta donde yo sé cómo obrar en ella. Bien, esa es la razón de que si ustedes creen lo que yo digo, entonces hagan lo que yo les digo que hagan. Bien, entonces escúchenme y créanme como su hermano. Si ustedes creen que soy un profeta, no interpreten mal mis palabras. Si hay algo, ¡ay de mí! Si hay algo que ustedes deberían de saber que Dios me dijera, Dios sabe que yo se los diría exactamente. Y no le añadan o le quiten, solo háganlo de la manera que yo lo digo. Bien, porque se los digo de todo corazón lo mejor que yo sé. Bien, solo crean eso. Solo tomen lo que yo digo acerca de eso y déjenlo de esa manera. Muy bien, así que ahora tengo que traer a los niños otra vez de aquí para que coman algo. Allá están ellos en el desierto muriéndose de hambre. Párrafo 145. Un ministro vino a mí el otro día y me dijo, hermano Branham, están formando allá el culto más horrible que haya visto, que haya usted visto alguna vez. Dijo, cada uno de ellos cada mañana salen y dicen que no van a trabajar. Está muy cerca del rapto. Ellos no van a trabajar. Pues eso solo les muestra a ustedes que ni siquiera entendieron. Bien, correcto. Esta cinta va para allá. Así que, sí, señor. Ustedes deben de recibir una lección de la hormiga. La Biblia dice, ustedes saben, si no trabajan, no coman. Así que eso es exactamente correcto. Aquí está. Aquí. Acabo de tomar otra de estas. Párrafo 146. Es diferente. Es una letra diferente de esta otra. Solo para mostrarles. Yo pienso que hay como 8 o 10 de estas aquí. Ven. Va a estar la iglesia más perfecta en Tucson, Arizona. Yo quiero estar en la perfecta voluntad de Dios. Nos cambiamos a Tucson, no es la misma letra, es yo solo con mirar aquí, yo les mostraré a ustedes cuántas hay relacionadas con esa pregunta. Yo no pude encontrarlas, creo yo. Aquí está. Tengo algunas marcadas aquí, yo les informaré. 147. Hermano Branham, por favor, veamos. Sabiendo de que usted es el profeta y la hora en que estamos viviendo, y el profeta para la hora en que estamos viviendo, es lo que es, eso es lo que es. Vendrá un tiempo cuando el pueblo de Dios tendrá que huir a Arizona con usted. Si es así, ¿nos dirá usted cuándo sea el tiempo? Seguro, yo les diré. Ahora, ven. Son dos letras diferentes, dos personas diferentes. Ven, ahí está una letra y ahí está la otra. Ven, eso es lo que debe ser, lo que está en la mente de la iglesia. Ven, bien, dejemos esto claro. Veamos si puedo encontrar. Veamos. 148. Hermano Branham, aquí está otra totalmente diferente. Hermano Branham, algunos entendieron que usted dijo en su mensaje el futuro hogar de la novia y del novio que iban. Esta es diferente. Hacer 1500 millas, 2414 kilómetros cuadrados desde el tabernáculo, 1126 kilómetros a cada lado. En otras palabras, estando el tabernáculo en el centro, serían 700 para cada lado, serían 1500 millas a cada lado. ¿Es verdad eso? Yo vivo fuera de esta área. ¿Debería cambiarme dentro de ella? No, amado, no haga usted eso. Miren, ahora, ¿ven ustedes cuán difícil es para la gente? ¿Cuántos estaban aquí cuando yo prediqué ese mensaje? Yo dije que cuando yo estaba midiendo la Nueva Jerusalén, que va a tener 1500 millas cuadradas, yo dije que aproximadamente alcanzaría desde Naine hasta Florida y 600 millas, 965 kilómetros al oeste de Mississippi, que va a tener 1500 millas cuadradas. Yo dije que la ciudad, en mi opinión, estará asentada en el mismo terreno en donde el profeta Abraham buscó esa ciudad cuando ya no existía el mar.
La Biblia dice que ya no existirá el mar, lo cual como tres cuartas partes de la tierra están en agua. Y ya no existirá el mar. Por lo tanto, no será una ciudad muy grande asentada en un lugar como ese. Yo creo que estará asentada en ese lugarcito por el cual pelean tanto y en donde Dios nació, allá en Belén. Yo creo que será allí mismo en Palestina, en donde se levantará de la tierra allí mismo y será ese monte. Párrafo 149. Pero, querido amigo, no tiene nada que ver con este tabernáculo. Bien, Abraham, Isaac, Jacob, Pablo, todos los santos murieron por todo el mundo, fueron quemados, ahogados, comidos por leones y todo lo demás, y saldrán de cada grieta, hendidura y esquina del mundo. Yo espero estar allá. Yo no sé en dónde estaré, pero donde quiera que sea, si yo estoy en ese grupo, no hay nada que pueda impedirme estar allá. Ve, y yo no tengo que estar en ningún cierto lugar. El único lugar en donde tengo que estar es en Cristo. Pues a aquellos que están en Cristo, Dios los traerá con Él. A mí no me importa en dónde esté, Él los traerá. Entiérrenme en Jesús. Amén. Párrafo 150 por último. Miren a esos profetas allá del pasado. Ellos sabían en el sentido literal, ahora, que la primera resurrección, las primicias, sería en Palestina. Abraham compró un lugar y él enterró a Sara y él engendró a Isaac. Isaac fue enterrado al lado de su padre y madre. Isaac engendró a Jacob. Jacob murió en Israel, en Egipto. Lo trajeron de regreso a Palestina. Y luego José también murió allá. Y ellos trajeron de regreso los huesos de José porque él dijo, haz, Jacob. Hizo que José jurara que no lo enterrarían allá, sino que lo traerían de regreso a la tierra prometida. José dijo, algún día el Señor vuestro Dios los visitará, que yo mis huesos sean llevados y sean enterrados con mi padre. Y ellos lo hicieron, porque siendo profetas entendieron que las primicias de la resurrección serían en Palestina. Amén. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 1. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 151 al 160. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Preguntas y Respuestas, número 1, párrafo 151. Ahora, la Biblia dice, si ustedes me llaman un profeta, yo no digo que lo soy. Pero si ustedes me llaman así, recuerden, yo les estoy diciendo a ustedes en el nombre de un profeta. ¿Ven? En el nombre de un profeta. La resurrección y el rapto será general por todo el mundo entero. No importa en dónde estén. Cuando esa hora llegue, ustedes serán arrebatados para encontrarlo a él. Eso es todo. No hay nada que los va a detener. No importa en dónde estén, y yo solo espero estar allí, ser uno de ellos. Yo solamente confío y espero en Dios que yo seré uno de ellos, y cada uno de ustedes estará en él, en el mismo. Ahora, ¿tenemos tiempo para otra? Va a ser casi, ven, casi la una en punto. 152. Querido hermano Branham, mi esposa y yo nos separamos. Ella me está demandando por divorcio. Ella no es una cristiana y yo creo el mensaje y quiero que ella sea salva. ¿No es eso hermoso? Ese es un verdadero espíritu cristiano, ¿ven? Y crea. ¿Qué debo hacer? También tenemos dos muchachos. Firmó su nombre. Hermano, mire, permítame decirle,
ella lo va a demandar a usted por divorcio. Ese es Satanás, ¿ve? No debería hacer eso, pero si usted es un cristiano y no hizo nada en el mundo para estorbar a esa mujer, entonces es Satanás haciendo eso. Él solamente está tratando de destrozarlo. Ahora, si ella es una de las elegidas de Dios, ella vendrá a él. Si ella no lo es, no vale la pena preocuparse por ella. Luego, si usted se preocupa, destruirá su salud. Y eso es lo que Satanás quiere hacer. Él está obrando, yo sé, en usted. Así que usted solamente encomiende toda la cosa a Dios y siga sirviendo a Dios tan feliz como usted pueda estar. Dios se encargará del resto. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Póngase de rodillas. Yo oraré con usted o cualquier cosa. Yo oraré sobre el asunto. Solamente diga, Señor Dios, yo la amo. Ella es la madre de mis hijos, si ella lo es. Y diga, yo solamente encomiendo toda la cosa a ti, Señor. Yo quiero que ellos se salven. Tú sabes que sí lo quiero, pero yo no puedo hacer más. Ella se va a divorciar de mí de todas maneras. Yo no he hecho nada. Si lo he hecho, revélamelo. Yo lo arreglaré. Yo haré cualquier cosa. Luego, encomiéndelo al Señor y entonces déjelo en paz. Déjelo en paz. Siga viviendo igual como si nada hubiera pasado. Y Dios se encargará del resto. 153. Ahora, hermano Branham, ¿qué es todo esto con respecto a que la gente otra vez se cambie para Arizona? Explíquelo. Este es otro tipo de letra, ¿ven? ¿Ven? Bueno, ya hemos explicado eso, ¿ven? Lo que eso es. 154. Hermano Branham, ¿pasará la novia por persecución así como la iglesia apostólica primitiva? No. Acabo de explicar eso hace unos minutos. No, la siguiente cosa ahora es el rapto. Recuerden, estamos en la tierra prometida. Estamos en la línea divisoria. ¿Entienden ustedes la marca de Israel? Perdón, ¿entienden ustedes la marcha de Israel? 155. ¿Es lícito que usar cualquier tipo de anticonceptivo? Yo mejor dejo esa para esta tarde, ¿ven? Porque es, yo quiero decir algo sobre eso. 156. Hermano Branham, yo solo estoy esperando solo 3 minutos más si puedo. Permítanme coger algo corto tal vez aquí. Yo no puedo entregarme completamente a Jesús. ¿Tengo yo un espíritu malo? Permítanme solamente emplear el resto del tiempo allí en esa. Usted no puede rendirse a Jesús. Ellos no, ¿ven? Yo no sé si es hombre o mujer. Yo no pudiera saber qué es. Dios sabe eso. Usted no puede rendirse a Jesús. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Si usted es una mujer, ¿no tiene usted que rendirse a su esposo para ser una esposa, rendir todo lo que usted es? Usted era una damita cuando se casó, virtuosa. Peleó toda su vida para permanecer virtuosa. Pero un día encontró a un hombre al que usted amó. Usted fue de él completamente. Las cosas contra las que usted peleó toda su vida y trató de vivir limpia y pura y virtuosa, ahora, usted rinde todo eso a un hombre. ¿Es correcto eso? Usted misma se puso completamente en sus manos. Usted es de él. Todo por lo cual usted se paró en decencia y moral, todo eso. Y ahora usted se lo entrega a un hombre, porque usted se rinde completamente al hombre. ¿No puede usted hacer la misma cosa con Jesucristo? Solamente ríndase usted misma de esa manera. Todo lo que yo soy, toda mi mente, todos mis pensamientos.
Ciertamente yo no pienso que usted está poseída por un espíritu malo. Yo pienso que el espíritu malo la unge a usted con esa clase de pensamientos, tratando de hacerla pensar que no puede rendirse a Dios. Cuando, permítame enseñarle algo. ¿Por qué desearía rendirse a él? Porque hay algo allí llamándola a usted a rendirse. Esa es una señal muy buena de que usted debería de rendirse. Ahora, todo lo que usted hace, hermano o hermana, pudiera ser una persona joven o anciana, lo que sea, usted dijo, no pueden encontrarse a sí mismo para que así puedan rendirse completamente. Solamente entréguese usted. Señor, mi pensar, todo lo que yo soy, yo quiero dártelo a ti. Mi vida, la doy para una vida de servicio. Tómame, Señor, y úsame tal como soy. Y es una cosa tan sencilla. Yo quisiera que la iglesia realmente pudiera. Yo creo que si el tabernáculo ahora está beneficiándose con estas preguntas, ¿les gustan? Muy bien. Ayudará un poquito. Ahora miren, en esto, si la iglesia solamente preguntara estas cosas, ven ustedes, preguntar estas cosas, si ellos deberían hacer esto o hacer aquello y todo, yo trataré de hacer lo mejor que pueda. Si yo les he aconsejado a ustedes mal, no ha estado en mi corazón el hacerlo. Si yo dije algo mal solamente para apoyar algunos de mis propios pensamientos y cosas, no sabiendo que está mal el hacer eso o decirles eso, yo sería un hipócrita asqueroso. ¿Correcto? Pero de todo corazón, si yo estoy mal, Dios sabe, ¿ven? Yo lo he hecho con todo lo que está en mí para contestar sus preguntas. 158. Y a ustedes, ministros, que están en los lugares a donde está esta cinta irá, yo no dije estas cosas para herirlos. Yo lo dije porque los amo, ¿ven? Y yo verdaderamente, con todo mi corazón, está... Ahora, yo no estoy tratando de orar para mostrar que yo sé algo que ustedes no saben. Eso no es, mi hermano. Yo solamente estoy haciendo esto porque yo lo amo. Y yo, usted me ama. Yo creo que sí. Usted pudiera ir por el río en una lancha vieja. Aquí en este río cerca de donde nosotros estamos ahora aquí en el tabernáculo, el río Ohio, y el río estuviera crecido y desbordado y las cascadas estuvieran delante de mí y usted supiera que la lancha no lograría atravesar esas cascadas, no lo lograría. Y allí estuviera yo sentado con mi cabeza recostada y cantando y descansando y yendo derecho por flotando por ese placenteramente por ese río y usted supiera que allá adelante yo me voy a accidentar. Si usted me amara, gritaría o saltaría a una lancha y correría allá y me diera en la cabeza con algo y me rescataría. Hermano Branham, usted está fuera de sí. Usted está fuera de sí y las cascadas están aquí. Yo dijera, oh, cállese, déjeme en paz. Y aún así usted me ama de todas maneras. Usted haría todo lo posible en el mundo. Usted me agarraría. Si usted tuviera que despedazar la lancha, lo haría para sacarme de allí porque me ama. Usted sabe lo que va a suceder. 159. Y hermano, yo sé que eso es lo que le va a suceder a esa denominación. Ella no resistirá la marea, ¿ve? Usted va directamente al Concilio Mundial de Iglesias y ahora o usted lo acepta o tiene que ser como somos ahora. Así que eso es exactamente, usted tiene que hacer su elección. Y yo no quiero ser, en verdad me gustaría destrozar la lancha. Me gustaría hacer todo lo que pudiera, no para herirlo, hermano, sino para despertarlo de su error. No haga eso. Y este bautismo en agua, en el nombre de Jesucristo, no hay un hombre en la faz de la tierra que pudiera condenar eso por la escritura. No hay hombre que pueda condenar eso. No hay una escritura. Ustedes personas, ustedes hermanos recuerden, solo recuerden,
escudriñen la Biblia, encuentren un lugar en donde alguien alguna vez fue bautizado en el Nuevo Testamento. Ellos no fueron bautizados en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento. En donde alguien alguna vez fue bautizado de otra manera que no fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces vengan y muéstrenmelo. O vayan y encuentren el libro de historia en el cual ellos hayan bautizado alguna vez, por cientos de años después de la muerte del último apóstol. La Iglesia Católica empezó el bautismo. Su catecismo dice la misma cosa, usando el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. 160. En una entrevista con un sacerdote aquí en la Iglesia del Sagrado Corazón, me dijo la misma cosa. Dijo que la Iglesia Católica acostumbraba a bautizar de esa manera. Cuando yo le dije que había bautizado a esta muchacha Frazier, cuando el obispo quiso saber, él dijo, ¿jurará usted estas declaraciones? Yo dije, yo no juro por nada. Él dijo, el obispo quiere que usted lo haga. Y le dije, el obispo tendrá que creer mi palabra o no creerla, como él quiera. ¿Ven? Yo dije, la Biblia dice que no jure en ninguna manera. Y él dijo, pues, él dijo, no. Yo dije, yo la bauticé a ella en el bautismo cristiano, en agua, sumergiéndola en el nombre del Señor Jesucristo, al principio de la calle Spring. Y cuando el sacerdote lo anotó, él dijo, de esa manera solía bautizar la Iglesia Católica. Yo dije, ¿cuándo? Él dijo, en los días de los apóstoles. Yo dije, ¿usted los llama a ellos católicos? Él dijo, seguro, ellos lo eran. Yo dije, entonces yo soy mejor católico que usted. Yo sigo la enseñanza de ellos, ¿correcto? ¿Ven? ¿Ven? Ellos afirman eso, pero no es así. La Iglesia Católica fue establecida en Nicea, Roma, bajo Constantino, cuando la Iglesia y el Estado y se unieron. Y el Estado dio a la Iglesia propiedades y cosas como esas. Ellos, de hecho, pensaron que estaban en el milenio. Ellos pensaron que habían llegado a un milenio. Ese era el milenio de Satanás. Eso es exactamente correcto. No crean ustedes esa cosa. Sí, señor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Y para concluir la lectura de este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 1, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 23 de agosto del año 1964, hermana Erika, por favor, en los párrafos 161 al 173. Bendiga, hermanos, hermanos. Continuamos con los mensajes. Preguntas y respuestas número 1. Párrafo 161. Ahora, pero entonces cuando ellos hicieron o tenían, en vez de tener un ídolo, ellos quitaron a Venus y pusieron a María, quitaron a Júpiter y pusieron a Pablo o a Pedro, allí mismo en el Vaticano, allí mismo en Roma hoy, allí en la ciudad del Vaticano, una estatua de 19 pies. 5 metros con 80 centímetros. Ellos afirman haber desgastado 3 dedos o pies de esa estatua, besándola. Ven, todo es un por toda. Fuimos a una iglesia, Billy y yo, una mañana ya. Fuimos allá a los subterráneos en donde ellos entierran a todos los monjes y cosas como esa. Y dejan que sus huesos se pudren en este polvo. Un hueso se pudre con el otro allí. Y luego sacan los huesos y hacen instalaciones con luces de mano huesudas colgando así, y cráneos. Esa gente que entra allí ha sabado sus cráneos hasta enblaquecerlos, tratando de conseguir ediciones de sus cráneos de hombres muertos. Es una forma de espiritismo, ¿ven? 162. Y allí mismo es donde comenzó en Roma. Allí es en donde la silla de la bestia está. Y de allí proviene la madre ramera. Y sus hijas son prostitutas exactamente así como ella, porque ella da a todo el mundo una copa de su indignación, una copa de su testimonio, la cual estaba allí mezclada con la hiel de la tierra. Y ella tuvo su testimonio. Ella dijo, yo estoy sentada aquí como una virgen, y yo estoy sentada como una viuda, quise decir.
y no tengo necesidad de nada. Y ella no sabe que es miserable, desventurada, ciega, pobre, y no lo sabe. Eso es. Y eso es para la Iglesia Católica y para cada denominación protestante. Pero allí en todo ese enredo hay gente preciosa que ama al Señor Dios con todo su corazón, alma y mente. Y ellos piensan que están bien. Ellos piensan que están haciendo bien. Dios será el juez supremo. 163. Para mí, si Dios va a juzgar a la iglesia por el mundo, la iglesia católica lo dice así. Entonces yo le pregunto a ese hombre que me entrevistó. Él dijo, Dios juzgará al mundo por la iglesia. Yo dije, ¿cuál? Él dijo, la iglesia católica. Yo dije, ¿cuál iglesia católica? Ellas difieren la una de la otra. ¿Cuál iglesia? ¿La griega, ortodoxa o la romana? ¿O por cuál lo va él a juzgar? Si él lo va a juzgar por la iglesia protestante, ¿cuál? ¿La metodista, la bautista, la luterana, la pentecostal? ¿Por la cual lo va él a juzgar? La Biblia dice que él va a juzgar al mundo por Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra. Así que para mí, él va a juzgar al mundo por medio de la palabra de Dios, ¿correcto? Y yo creo que sus juicios están en la tierra en estos momentos. Y yo creo, busquemos con todo nuestro corazón de, para escapar de la ira, de la condenación, de la ira de Dios que va a ser derramada sobre este mundo incrédulo. Y no hay ninguna manera de que la evite. 164. Yo ya nunca, nunca, nunca más vendrás salvación al mundo. Ellos han pasado su línea entre la gracia y el juicio. Ahí usted pudiera poner un Abraham Lincoln en cada condado de los Estados Unidos y eso no haría que este montón de wikis y aves regresen a Dios. Cuando ustedes ven en el periódico, yo lo tengo, se los traeré esta tarde si ustedes quieren verlo esta noche, en donde una iglesia presbiteriana, muchos de ustedes quizás lo hayan visto, una iglesia presbiteriana oficiando las misas o los sacramentos con rock and roll. El pastor parado allí batiendo sus manos de esta manera y ellos pasaron por todos los actos de la crucificación y todos haciendo un relajo con rock and roll en una iglesia presbiteriana. Y cuando ese montón bajó y gritó en el mundo de Beatles, como se hacen llamar, y llegaron más bajo que el hombre, quisieron llegar a ser escarabajos. Ellos rechazaron un contrato de $100,000 en San Luis hace una semana. No se detuvieron por eso. Vienen aquí un montón de hombrecitos ingleses renegados con el pelo colgando de sus ojos y ahora ellos tienen una religión propia que están empezando. Ustedes lo miraron en la revista Look, ¿ven? 165. ¿Cómo está contaminando este mundo? No hay una esperanza para él en absoluto. Ellos han cruzado la línea de victoria entre el raciocinio y el sentido común, cuando más de la salvación. El hombre no puede ni siquiera juzgar a hombres como los que teníamos antes. ¿Dónde está Patrick Henry? ¿Dónde está Abraham Lincoln? Hombres que pueden pararse por convicciones sólidas. ¿Dónde está ese hombre que puede levantarse y hacer que estas mujeres locas de allá afuera se desvistan a ellas mismas y salir delante de estos hombres y luego hacerlas salir allí afuera como un montón de mujeres que se desnudan y luego ponen en la penitenciaría a un muchacho que insultó a una de ellas? ¿Dónde están sus razonamientos? ¿Dónde está el sentido común? Si ella misma sale allá afuera, déjela que vaya como una perra. Sí, señor. Si ella ya no va a decencia común en ella, que eso es, ¿dónde están las leyes que pudieran detenerla? 166. Aquí mismo, en Louisville, Kentucky, hace semanas cuando esa mujer, tratando de hacer que su nombre saliera en el periódico, se puso un bikini de plástico, salió caminando del hotel Brown y un policía trató de pararla y ella no se paró. Se rió de él y él le sacó a ella el revólver para pararla. Y la metió en el automóvil y la hizo que la encontrara en la estación de policía por vestirse inmoralmente y cosas como esa. Y ella fue y lo encontró.
¿Sabe ustedes lo que ellos hicieron al respecto? Despidieron al policía. Hay una nación tan corrupta. Usted no le puede ir bien a menos que haga algo malo. Quizás no nos vaya bien, pero podemos huir y eso es lo que estamos buscando. Inclinamos nuestro rostro. 167. Señor Jesús, permite que el gran pastor venga y nos saque de esto, Señor. Estamos esperándolo a Él. Estamos esperando esa hora, cuando vemos el mundo tan corrupto. Tú dijiste que sería de esa manera. Los grandes profetas profetizaron que estas horas estarían aquí. Nosotros creemos a los profetas, Señor. Nosotros le creemos y ahora rogamos, Dios, que tú nos des profeta para que nos des esta palabra, para que podamos saber si estamos bien o mal. Nosotros vemos levantarse falsos profetas, están en los desiertos, Salt Lake City, por todas partes de la nación. Toda clase de desiertos y toda clase de camas y toda clase de padres divinos y demás, en todas partes, viendo a esos pobres hermanos de color, hermanas, allá afuera en esos montes, ellos querían integración. Tan pronto obtuvieron, correcto, ellos deberían de tenerla, ellos son hermanos y hermanas. Ahora, cuando la obtuvieron, están peor que antes. Eso muestra que eso es inspiración comunista. Oh Dios, ¿pueden esos pobres hombres ver eso? Eso lo ha hecho, bueno, tiene que hacerse, Señor. 168. ¿Ven? Eso es lo que queremos. Tú solamente ven. Tú solamente ven, Padre. Estamos esperando, ven, Señor. Tómanos bajo tus brazos, perdona nuestros pecados. Ya no hay juicio, justicia en este mundo. Una cosa jala en contra de la otra y está tan comida con gusano que no hay nada bueno en ello. Tú dijiste que todo el cuerpo ha llegado a ser como llagas putrefactas. Verdaderamente toda mesa está llena de vómito. Tú dijiste, ¿a quién enseñaré doctrina? ¿A quién haré entender en ese día? La mesa del Señor está llena de vómito. Lo vemos, Señor. Vemos la hora aquí. Ayúdanos, por favor, querido Dios. Hay tantas preguntas aquí acerca de que se vaya para Arizona. Oh, querido Dios, permite que esa querida y preciosa gente, ellos escucharán esta cinta ya. Permíteles saber que yo no soy un dictador para decirles de dónde vivan. De ser y que ellos lo entiendan claramente. Si ellos aman, he estado yo también. Permíteles estar allá, Padre. Pero cuando ellos están enseñando que el rapto debe suceder allá y solamente allá, porque estará conmigo un pobre indigno mundo pecador salvado por la gracia de Dios, que tiene que estar alrededor de mí, Señor, yo quiero estar alrededor. Yo quiero estar alrededor de Pablo. Yo sé que él se va. Y Pedro y Santiago y Juan, ellos están enterrados en algún lugar allá en Palestina. Yo sé que iré con ellos si tú tienes mi nombre en ese libro desde la fundación del mundo. Yo estaré allí y yo ruego a Dios que cada uno de ellos esté. Ayúdame, Señor, a juntarlos a todos aquí en alguna parte, en donde ellos puedan. Ellos quieren oír el mensaje con estos grandes maestros, como el hermano Neville, el hermano Cap y todos estos otros hermanos aquí. Juni, el hermano Raquel, yo, el JT y todos ellos, el hermano Colin, el hermano Binder y el hermano Palmer y Dios. Yo ruego que tú concedas a estos, permíteles venir aquí en donde realmente lo oyen, si lo quieren oír. No irse allá a ese desierto. Ellos están tratando de hacer exactamente lo que esta escritura les dijo que no hicieran. Mira, está en el desierto, no lo creáis. Mira, está en la cámara secreta, no lo creáis. Señor, estoy tratando lo mejor que puedo de advertirles, pero todo indica que la hora está cerca ahora. La sombra de la tarde están cayendo. 169. Yo ruego por misericordia, Señor. Ten misericordia de mí, ayúdame. Esto me pone nervioso, Padre. Yo ruego que tú me ayude, yo no quiero sellar mi vida. Toda mi obra aquí sería la de algún fanático que guía algún grupo oculto a un desierto en alguna parte. No permitas que mi nombre quede registrado de esa manera, Señor. Yo peleé duro por esto. Yo soy
lo más sincero que puedo en esto. Dios, permite que suceda. Ayúdame de él. Mira, yo no sé qué hacer. Estoy dependiendo de ti, pero tú ayúdame. Yo haré cualquier cosa que tú me digas que haga. Yo soy tu siervo. Estos son tus hijos, Señor. Estos, la mayoría de esta gente, 99% Señor, está realmente firme. Ellos creen, ellos saben, ellos entienden. Y ellos saben que yo, que no soy yo, pero yo sé que estas cosas tienen que seguir a cada avivamiento. Y este no está inmune a esto. Así que yo ruego que tú nos ayudes en estos momentos. Ayúdanos mientras vamos a comer un bocadito hoy. Señor, bendice nuestro compañerismo. Reúnenos aquí temprano esta tarde. Muchos de ellos tendrán que irse a casa ahora. Señor, tienen que irse a sus hogares y ruego que tú los ayudes. Permite que de alguna manera sean capaces, Señor, de obtener la cinta para oír el resto de sus preguntas. Tal vez las de ellos no fueron contestadas. Yo ruego que tú los ayudes, Señor. Ayúdame esta noche para contestar muy rápido estas preguntas y contestar cada una de ellas en lo que pueda. Hasta que nos encontremos aquí otra vez en la tarde. Tú bendícenos. Yo oro en el nombre de Jesús. Amén. 170. Yo le amo, yo le amo, porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Escribí sí, lo escribí para que siempre estuviera delante de mí, Cristo delante de mí, mientras estoy contestando estas preguntas. ¿Creen ustedes que lo dije de todo corazón? Todo es de todo mi corazón para ayudarlos a ustedes, a alguno de ellos. Puede venir a recoger sus prendas aquí. 171. Querido Dios, aquí hay pañuelos, prendas puestas aquí. Van a los enfermos y a los afligidos. Permite que el gran intérprete de la palabra, el Espíritu Santo, quien lo escribió, que él se acerque en estos momentos para esta porción de servicio y bendiga estas telas. Señor, si yo pensara en mí mismo, ¿quién soy yo para poner mi cuerpo sucio y inmundo sobre estos pañuelos? Está entre la vida y la muerte para muchos. Yo tiemblo, pero cuando pienso que tú no me miras, tú solo escucha mi voz. Llega ya a través de la sangre del Señor Jesús. Ahora yo estoy creyendo que tú contestarás por mí, así como tú hiciste por él, porque fue antes que yo para sentarse a la diestra, allá de la majestad en las alturas. Y su sangre está allá como expiación y yo estoy cubierto bajo esa sangre. Yo creo, Señor, que tú los sanarás necesitados. No los hubieran puesto aquí. Yo ruego que tú sanes a cada uno de ellos. Mientras yo me pongo sobre ellos, como ellos dijeron que tomaron del cuerpo de Pablo. Él era un pecador también, Señor, salvado por tu gracia. La gente le creía, aunque él lo reprendía y todo, pero ellos sabían que él era el pastor. Ellos saben que él, enviado por ti, porque tú mismo te probaste por medio de su ministerio, Dios, esta gente cree la misma cosa hoy. Yo ruego que tú los ayudes ahora y que sanes a cada uno en el nombre de Jesucristo. Amén. 172. ¿Tienen hambre? Muy bien. Yo estoy hambriento por más de estas preguntas. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, puede ser. Algunas de estas preguntas puede ser que no las conteste bien. Yo hice lo mejor que pude esta noche. Trataré de empezar a las 7 en punto. Bueno, la iglesia estará abierta a las 6:30. Ustedes que pueden quedar, ustedes que no pueden, nosotros entendemos, está bien. Pero trataré de contestar cada una de estas que me sea posible esta noche. Y una vez nos reunamos, ahora pongámonos de pie y cantemos este antiguo y hermoso canto. Nuestro canto de despedida, de Jesús el nombre invoca, de Jesús el nombre invoca. Búscale con vivo afán, dulce hará tu amarga copa. Pesar cesará, suave luz manantial, esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador. 173. Quiero hacer este anuncio. Billy acaba de decirme que aquellos de amor esta mañana, ¿ven? Y digo que fue una buena ofrenda de amor. Lo mandé que se fuera a la parte de atrás del inicio y se parara ya. Para la gente que nunca viene preparada, no tiene dinero para su comida. Dile les dará a ustedes el dinero para su comida
y para pagar su cuenta de hotel o cuenta de lo, del motel, lo que sea. Usted tome, paguen eso si usted está, si usted puede quedarse. Primero los encontrará allá atrás y tomará sus nombres y en donde están hospedados y pagaremos la cuenta de su familia y de su motel. Que la ofrenda de amor que fue levantada por el Señor. Al venir a Jesús, nos veremos. Amén, nuestro Salvador. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos terminado con la lectura de este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 1. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 23 de agosto del año 1964. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Y por el tiempo también vamos a concluir. Sin antes agradecer a nuestro Padre Celestial por habernos permitido entrar en la cena de su palabra. Nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, llegar ante tu presencia y comer de esta comida fresca de águilas, oh Padre amado. Nuestro profeta ha hablado en esta tarde sobre la interrogación de aquellos hermanos de ese tiempo, Señor, y ese mismo espíritu que estaba allá, está acá también. ¿Cuántas preguntas podríamos nosotros hacer? Pero aquí tenemos la respuesta, oh Señor Dios. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu infinita gracia, Señor. Por eso estamos muy agradecidos, Señor, y por tu alimento de todos los días, oh Señor. Si hay un día más, Padre amado, regresaremos contentos y felices, porque esta palabra es dador de toda dádiva, dador de vida eterna. Gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Salvador del mundo.
al hermano.